Marqués 84. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de nuevo. ¿Qué tal lleváis el jueves? Venga, mañana es viernes y viene fin de semana.
Y nada, recordando capítulos anteriores. Bueno, ayer no pude hacer directo, pero ya lo comenté. Y el del martes. Estuve segando toda la hierba para el tema de ración mezclada. Hice mucha también, mucho tema de ración mezclada. Tengo bastante ahí. Estuve almacenando algo de producción y el tema de animales invernaderos, que hay que hacerlo todos los meses. Y hoy, pues está en el título, en la descripción del vídeo, el título. Hoy, pues cosecha. Bueno, tendría que terminar todo, atender a los animales, pasar al sería el mes siguiente, que sería junio. Sí, en. No, uy, perdón, no. O, no, ya. Vale, tranquilo. Ya tendría que cosechar todo ahora. Así que lo primero que voy a hacer es eso. Y luego ya, pues atenderé al tema de los animales. Pero bueno, los animales van tirando ahí poquito a poco y las vacas igual. Y en tema de fábricas. Lo que me daba problema era el tomate, pero al final sí se pasó el tomate. Vale, algo de cebada que saque de todos los campos de cebada, un porcentaje, no todo, ¿no? Por el tema de la comida de las gallinas, llevaré ahí, no sé, depende de lo que saque y depende de lo que tenga. Hago una media ahí más o menos y llevaré algo de cebada, porque ¿cuánto cabe aquí? Unos 50.000. 50.000 creo que es mucho, no sé. Ya veré. Vale, esto lo puedo desactivar ya. Que por ahora no hay. Que tengo que hacerlo a ver si me da en este directo tiempo. Porque también tengo que segar hierba y volverla aquí a meter en el tema de ensilaje. Esto a ver si termina ya hoy en el directo de hoy. A ver si lo puede terminar ya. Lo quito ya y pongo esta misma fábrica, pero la pongo donde tengo las fábricas. Para tener todo allí. Esto metimos 250 en el último. A ver si os acordáis. 250.000 kilos de hierba. Y me hizo los 250.000, así que ahora va por ahí, voy bien en tema ese. Esto igual, esto sí, antes de pasarme lo echaré, pues si no baja mucho, baja muy rápido. Estos no me preocupan, como siempre, esto no tengo nada. Ahora cuando coseche la colza este mes, pues empezaré, la activaré otra vez. A ver qué saco. Estiércol que vaya poquito a poco y ración mezclada. La tengo activada ahora. Vale, la tenía desactivada. Ah, vale, estaba desactivada porque sí, porque. Se me quedó sin nada, pero bueno, esto que vaya haciendo ahí, porque en tema de cantidades, ya bueno, hierba 129.000, que eso es para temas de ovejas. Ensilaje tengo menos, eso sí lo sabía. Ah, bueno, ensilaje almacenado, pero vale, lo tengo allí. Vale, porque un momento, vale, ahora sí me cuadra. Esto irá para venderse. Sí, ahora me estaba cuadrando. Digo que poquito ensilaje tengo para. Y ruego, en. Ración mezclada tiene que estar por aquí, ¿no? Son 72.000 más lo que se haga, pero bueno, tengo 10 vacas, no va a gastar mucho. Y leche ya, pues 3.075. De leche voy teniendo algo. Y purín también voy teniendo algo y eso, pero a ver. Purín 5.000. Estiércol 462.000. Bueno, ahí va. Bueno, a ver. No sé dónde tengo la mitad de los tractores. Vale, este es el de aquí. Este se quedó aquí. ¿Por qué? Ah, vale, porque traje los palés de pienso mineral. Vale, este lo voy a llevar para allá y ahora ya alquilo la cosechadora. Estoy preparando esta tarde un ratito todo lo de la partida multijugador y como le he dicho a Damián, si todo va bien, el sábado. El sábado hacemos partida multijugador. Ya he estado preparándola y eso y si todo va bien, eso. El sábado, sobre la misma hora, a las 10, hora española. Y a ver qué hora depende de vosotros, pero sí, siempre. Eso, a las 10 de la noche. Aquí hora española. Sí, el sábado hacemos partida, Florian. Te lo estaba explicando ahora. El sábado hacemos partida multijugador. Sería. La voy a empezar como serie nueva aquí en YouTube. Hago yo directo y os vais metiendo vosotros en la partida. Estaba preparando un poquito, porque hoy trabajo no es que eso, porque ha estado lloviendo y eso, y me ha dado tiempo preparar. Y para mañana por la tarde, pues sigo preparando un poquito más la partida, pero yo creo que ya tengo más o menos hecho ahí. Vaya a estrenar, todo el que juegue vaya a estrenar tractores.
Mucha maquinaria vais a estrenar. Bueno, tractores todos nuevos. He vendido todos los que... Porque con tierras manchegas te dan muchos vehículos. Pero tenían todos muchas horas. Digo, los vendo todos y... Y compro vehículos nuevos. Así que hay un montón de vehículos nuevos. Vais a estrenar tractores. Bueno, vamos a estrenar tractores todos. Vale, a ver, voy a llevar esto a su sitio. Voy a colocar todo. Porque el tractor grande está ahí, ¿no? Sí. No tengo que segar esto también. Pero primero es eso. Primero voy a cosechar todo. Los tres. Aquí hay tres, cuatro, los cinco campos de cebada y los dos de colza. Y una vez que ya coseche todo, me pongo con la hierba. Vamos a ver. Eso sí, lo que no he encontrado ningún mod para play de Autoloa, así que al que se le dé bien mejor es el que tendrá que cargar los palés en una plataforma, en cualquier remolque. Tardaremos más, pero bueno, no pasa nada. Despacito y ya está. Vale, esto aquí. Bueno, venga. Vamos para acá. Voy a poner ahí el remolque ya. Esto lo quedo aquí preparado. Y vamos a alquilar la cosechadora de siempre. Un poquito más, ¿no? Ahí. Vale. De segunda mano, nada. Qué raro que de segunda mano no haya nada. Bueno, a ver. Esta es la de mod, ¿no? Sí. Ideal 100. Uy, ideal... no, es ideal 10T. Vale, 10 toneladas. Que es la de 17.100 litros. Configuración ruedas, diseño, eso ya me da igual. Yo, 25.000 euros aquí. Madre mía. Y ahora, el peine de siempre. Aquí en esta vez solo es un peine. Si os recordáis, una vez fueron dos peines. Fue... Tuve que cosechar girasol y... ¿Y qué fue más? ¿Y avena? Algo de eso coseché, sí. Y esto alquilamos. 4.000. Madre mía, 30.000 euros en alquiler. Y lo que voy a hacer... A ver, eso está en el otro menú. Para que no me peguen el palo que me pegaron la otra vez. Ponerlo en 0.50. Porque... Me despisté. Y pasaron las horas. Encima tuve que salir un momento... Que quedé la máquina parada. Porque tuve que salir un momento. Que me estaban llamando. Pasó la hora y me cobraron 12.000 euros más. Por el alquiler. Hola, Tiago, ¿qué tal? Bueno, ahí vamos. ¿Y tú cómo estás? Hoy estoy menos cansado. Como ha estado lloviendo, no he trabajado. Aquí este es que está lloviendo, aquí donde vivo yo está lloviendo. Lleva un día de lluvia hoy. Bueno, desde ayer por la noche. Y ahora igual, ahora está lloviendo mucho. Estamos con un temporal de agua. Y nada, hoy ha sido un poco de guardia, vigilando que no pasase nada en los coches, porque si está lloviendo no podemos trabajar. Y si en los días estos y después si se cae cualquier rama o lo que sea, va una máquina y si estorba lo separa la máquina. Si no estorba... Se baliza ahí con la cinta esa de tema de balizar. Yo no sé por qué me he venido aquí, pero bueno. Ah, bueno, tengo la colza. Y ya está, hoy no... Hoy es día diferente, lloviendo. Así que hoy estoy un poquito más descansado. Y mañana ya es viernes. Y cojo vacaciones. Así que... Voy mañana y listo. Vale, soltamos esto aquí. Me ha venido aquí. Bueno, hago la colza primero y ya está. Vale, a ver. Lo de siempre. Vamos a extender los rodillos. Y los vamos a bajar. Contra más se baje, más se extienda, cogemos más cantidad. Por si no lo sabéis. En la vida real hace lo mismo eso. Coge mucha más cantidad.
A ver qué tal saco de colza. Sí, saco bastante. A ver si saco bastante. Me interesaría sacar bastante, pero claro. Luego, por los campos, esto es lo que dije el otro día. Ya cuando ya le pueda sembrar girasol, en los de hierba esos sembraré todo girasol y estos dos se quedarán de colza y alguno más de allí del otro lado, pues si no es mucha cebada. O bueno, allí puedo alternar entre trigo y cebada para el tema de la harina. Estos campos me gustaría hasta que fuesen todos del tema de colza, trigo, perdón. Colza, girasol, maíz. Estos campos me gustarían más estar así. Porque yo creo que con este que hay enfrente de hierba y aquel de ahí atrás, creo que tengo bastante. Para ensilaje y para todo. Por lo menos con las vacas que tengo ahora. Porque es mucha hierba, ¿eh? Con todos es mucha hierba. Ok, vale. De todas formas, si voy viendo más mojo o lo que sea, Tiago, ya. Yo lo voy poniendo ahí. Pero yo creo que serán esos, más o menos. Esos que hay ahí. Van a ser esos de ahí. Si me descargo cualquiera que meto y luego lo único, pues cuando os metáis en la partida a lo mejor dice que tengo algún mod descargado también, pues lo descargáis en un momento y ya está. Pero más o menos será eso. Creo que sí. Más por el tema de para que juguemos, para que podamos jugar los de PC con consola. Ya está, por eso no os preocupéis. Y nada, y el autoloa, si sí hay autoloa, pero que no me gustan mucho, pues nos tocará cargarlos a mano. Al que mejor se le dé, hacemos una prueba cuando haya producción, y al que se le dé mejor, pues es el que se va a cargar, ese es el que va a ser el cargado de la serie. Porque a mí eso de cargar se me da fatal. Por eso tengo aquí los autoloas, porque yo no tengo paciencia para hacer eso. Qué poquito voy a sacar aquí, me estoy dando cuenta. Bueno, pero aquí ahí lo que pasa, claro, por ahora no. Porque uno sería de, como he dicho siempre, uno de patata, de aquellos del fondo que están verdecitos, que es la hierba. Sería uno de patata y uno de caña de azúcar y los otros ya pues de girasol. Pues puede ser que, no sé, para plantar más colza. Porque ahora la caña de azúcar y la patata ahora por ahora no. O no sé, o a lo mejor si planto cuando tenga que eso y planto patata, pues no sé, cuando se planta la patata, ahora no, yo prefería sacarle otra cosecha a la hierba. Patata, en marzo. Vale, pues entonces puede ser que en marzo ya plante patata. Ahí, solo por llevarla y para hacer las patatas premium. Y las patatas fritas, que eso también pagan muy bien. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, bueno, buenas tardes. Allí buenas tardes, aquí buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el jueves? Pues aquí estamos, con la tarea de la cosecha. A ver si sale rentable o no. A ver si podemos llenar una vez la cosechadora, pero me parece a mí que voy a estar justito para llenarla. Yo creía que iba a sacar más cantidad, pero no, pero ya cuando, si compro ese campo, como viene con aquello que hay allí verdecito, aquello verdecito lo plantaré también de hierba y este lo puedo dejar también para colza, planto dos de colza y otros dos de girasol, otro de maíz, podría. Porque yo creo que con este que tengo enfrente y el otro detrás de hierba, por ahora tengo bastante. Bueno, y aquello. Porque aquello haré un campo por encima, como lo más restito que pueda, haré un campo y ya está. Aprovecharé un poco ese terreno. Son los para hierba. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te has cambiado otra vez el nombre, Raúl?
Ahora Raúl FS2214. Raúl Farming Simulator 2214. Vale. Seguimos. Bueno, quedan 7.000 kilos para llenar. Que esto me gustaría sacar bastante cantidad, pero es por eso, porque el tema del aceite de colza y aceite de girasol se paga muy bien. Porque ya que aceituna saco poquita, tengo poca cantidad, por lo menos saca de esto. Olivos, pues iré plantando más, ya más para adelante, pero eso estoy en duda, si plantarlos como los tengo o plantarlos los que vienen. Los pequeños. En el mismo sitio donde tengo los olivos. Pero estoy en duda, no sé ahora mismo qué haría. Pero sobre todo por la máquina de los olivos, que vale una pasta. Que vale mucho. Y en el alquiler igual, macho. Ay, madre. A ver, podría llover mañana también. Y si no llueve, no trabajamos. Estamos allí, pero no trabajamos. Ojalá. Lo que pasa es que después eso te aburres un montón, ¿eh? 8 horas así, te aburres, se te hace muy largo el día. Montado en una furgoneta o en un todoterreno todo el día ahí, se te hace larguísimo eso. El día te acabas aburriendo. A las 11 ya estás harto de estar sentado, sin hacer nada. Pero eso es que lloviendo no se puede. No, porque bueno, te pueden dar un traje de agua y unas botas de goma para que no te mojes. No, por eso no. Es por el tema de que se te puede caer un árbol, una rama o lo que sea, porque encima está lloviendo y hace aire. Sí, la multi el sábado, Raúl. A las 10 empezaré yo directo, pues por ahí os vais entrando vosotros, sobre esa hora. ¿Vale? Y al ser sábado podemos estar más tiempo. Y siempre que pueda, pues eso, empezar, es lo que os he dicho, hacer una serie de la multi e intentar hacerlo todos los sábados. A ver si se puede hacer todos los sábados. Si voy poniendo todos los sábados, pues lo hacemos todos los sábados. Y echamos una partidita. Así que ir entrenando el tema de cargar con maquinaria la producción en los remolques, que a ver quién le toca, ya lo he dicho. Intentaremos hacerlo más realista, lo más realista posible. No, si moja y me parece de autoload de play, pero es que no me gustan mucho, así que a alguno pues le tocará cargarlo. Vaya a estrenar maquinaria, todos los tractores nuevos. Hay menos dos o tres máquinas o por ahí. El resto es todo nuevo. Abonadora nueva, remolques nuevos, plantadora, sembradora. Todo nuevo. Casi hay muchas cosas nuevas. Un montón de campos que he comprado. Más o menos lo tengo así más. Y nada, y entre todos pues ya veremos cómo lo gestionamos. Lo que pasa es que si me diese tiempo, pues ya plantaba yo cositas. Bueno, hay cositas plantar los campos. Así que aprovecharemos esas cositas y luego ya plantaremos otras cosas. Y ya veremos más o menos, pero es que si no me da tiempo. Hasta luego, Raúl. Muchas gracias por pasarte. Quieto. Ahí. Voy a por el remolque y el que le aquí está. Y es eso. Te viene mucha maquinaria en el mapa ese. Pero digo, bueno, lo vendo. Lo vendo toda la máquina porque tiene muchas horas y compro todo nuevo.
Y ya te. Nueve. Son tres. Nueve tractores nuevos a comprar. Nuevecitos a estrenar. Remolque. Como estos, los que tengo, estos azules. ¿Qué más he comprado? Las despedregadoras, los araos. Me he comprado bastantes cosas. Señor Félix, dice, yo estoy acostumbrado a usar elevadora. Pero lleva tiempo, pero mucho tiempo. Pues mira, un voluntario, ahí tenemos el primero. Señor Fredrickson, ya tenemos al primero. Ya tenemos al primer voluntario. No, yo ya te digo, yo eso no lo soporto, Fredrickson. Yo cuando jugaba en Play, estaba deseando que sacase alguien ya un mod de Autoloa. ¿Por qué no? Pues, y más cuando tengo una. Tú imagínate toda la cantidad que de palés que tengo que yo aquí ahora. Como tenga que cargarlos así. Así que no. Yo no se me da bien eso. Y ya cuando metieron el mod ese, y después ya metieron un par de ellos seguidos. Luego ya sí, ya empecé y empecé a hacer producción y cosas de esas. Porque si no, me tiraba toda la tarde. Toda la tarde. Cargando. Vale, aquí, a ver. Y esto pues ya os digo. Lo voy a aguantar sin de hierba, pero luego ya cuando pueda plantar patatas, pues no sé si plantarlo en este o en aquel. En aquel me gustaría el tema de la caña de azúcar, pero la caña de azúcar por ahora no voy a poner la fábrica. Ya quiero esperar un poquito más para adelante. Pues plantaría ahí las patatas. O plantaría dos de patatas. Para tener bastante cantidad de patatas. O plantaría estos tres de patatas, que también. Lo que pasa es la semilla de la patata es cara. Pues que ese es el problema. Bueno, ya vería. Pues puede ser que sí, que plante los tres de patata. Este quede de hierba, que es más grandecito. Para sacarle y después plante esos tres para tener buena cantidad de patatas. Pero es para eso, para hacer patatas premium y para hacer patatas fritas. Porque con las patatas premium lo bueno es que me sacan las patatas ya premium y comida de cerdo. Por si algún día pongo lo de los cerdos, pues ya por lo menos ya tengo algo de comida de cerdo. Pues tengo que. Bueno, ya cuando haya más estiércol también tengo que comprar el chupón ese para poder sacar el estiércol. O bueno, lo hago con una pala. Me pasa que con la pala es más lento. Con la pala que tengo yo del tractor es más lento porque es una pala muy pequeña. Bueno, a ver si termina esto de vaciar. Pues al final sí, una. Digo, como iba, digo, ya veremos si lleno una cosechadora. Porque cuánto. A ver, cuánto llevo. Bueno, así con 14.000 son 7 palés. Y son 17.000 y pico, 16 son 8 palés. Pues sí, bueno. Y en noviembre se vendería esto. Vale, vamos ahí. Freddy, dicen cómo llueve hoy, ¿no? Aquí. Vaya día de agua y de aire. Que para el que entre y le pregunta a Freddy Sen que cómo llueve aquí, pues Freddy Sen vive donde yo vivo, y Freddy Sen vive en un pueblo de a unos 10 minutos o 15 de donde vivo yo. Por eso se lo le he dicho lo del agua. Que llueve y si es que hoy lleva aquí un día. Y lo que os estaba contando, que yo los días de agua a trabajar sí tenemos que ir, ¿vale? Antes nos mandaban para casa, los días que llovía después para casa. Pero ahora ya no. Pues ahora ya te tienes que quedar como de guardia por si pasa cualquier cosa. Y es lo que digo. Si no va a pasar nadie ahí que no estorbe la rama cuando se parte o el árbol se cae, pues lo único que se hace se baliza con la cinta esa de prohibido pasar. ¿Vale? Una que es blanca con franjas rojas o amarillas, depende, y pues prohibido pasar. Y si está en vía pública o algo que afecte al tráfico o a personas o algo de viandante, pues sí, eso hay que cortarlo. Ahí ya te tienes que mojar sí o sí. Si puedes arrastrarlo con cualquier maquinaria y quitarla de en medio,
pues lo arrastras, igual lo balizas, pones cono, señalización y ya, pues si mañana no llueve, se corta. Pero si no puedes, pues tienes que hacerlo en un momento, te tienes que mojar y ya está, hacerlo corriendo, pero ahí sí, eso sí, vamos dos o tres, va que si el del camión, la trituradora, todo, ahí va todo el mundo, para quitarlo lo antes posible. Porque hoy, por ejemplo, hay muchas calles de Madrid que se han caído árboles, eso no lo llevamos nosotros, lo lleva otra empresa, que es como nosotros. Y ahí le ayudan los bomberos, al personal ese, los cortan y policía lo que hace es cortar la calle. En el momento ese, policía local coge y tienes que dar la vuelta por otro lado, por lo menos hasta que después que hay que quedarlo limpio y todo, porque todo el serrín o la viruta que salte, luego se mete en la alcantarillado y se... Eso hay que limpiarlo todo. Cuando está seco, pues coges la sopladora, la máquina de esa sopladora, y lo limpias y tardas poco. Pero cuando está húmedo, mojado así, se hace una porquería. Eso se pega en la pala, se te pega por todos lados. Y eso es asqueroso. Hablando mal, asqueroso. Pero bueno. Y gracias a Dios hoy no ha habido nada raro. Así, montado en el coche, eso sí, yo a las 11 yo ya tenía ganas de hacer algo. Porque 8 horas sentado en un coche aburre. Vale, vamos a otra vuelta. 8 horas montado ahí, a ver si pasa algo o no pasa, eso te aburre. Venga. Vamos, mira, creía que iba a sacar menos colza y al final... Llevo 24.000, ¿no? Sí. Está bien. Pues yo voy a hacer eso, voy a plantar 3 campos de patata. Por lo menos para que me rente la máquina de las patatas y las semillas y preparar el campo y todo, porque es que si no... Por lo menos eso, que por lo menos gane un poquito más. Vale. Y ahora ya nos vamos a la cebada. La cebada tengo que cosechar y tengo que recoger luego la paja. Que dejaré aquí la mitad y la otra mitad la dejaré allí, creo yo. Sí, puede ser. O traiga aquí un poquito más y allí vaya dejando un poco más para el estiércol de los invernaderos. Pero eso es que dentro de nada, cuando ya tenga muchas más vacas, tenga 100 vacas, que el establo esté lleno, mira, voy a tener un montón de estiércol. Voy a empezar a tener más estiércol. Vale. Diecisiete. 26, 27 mil kilos. Bueno, 27 mil kilos. 26 son 13 palés. 27, 28 serían 14 palés. Bueno, con el poquito que hay. Pero bueno, mucho no hay. Creo yo que no había nada. No, lo que quedaba eran dos. Habían dos palés dentro, pero eso no queda. 6. Tampoco. Y lo que hay, sí, hay son dos. Dos palés. Bueno, esto de las fábricas, ya hasta que vayan. Y aquí me acuerdo yo que fui a quitar, ¿no? Uf, y aquí tengo que quitar otra vez. Uf, tengo una gana de ese, que se acabe ya el maíz. Vosotros no sabéis las ganas que tengo que se acabe el maíz. ¡Qué montón de palomitas! Esto es una barbaridad. Hace tanta palomita. Esto de un... es mucho. Sale mucho. Eso no creo que lo haga ya más. Las palomitas y después que no la pagan bien. La avena... Esto sí lo pagaban bien, estas dos cositas. Bueno, ahí los helados. Los helados, en cuanto se me vacíe la cisterna de agua, cojo la poquita leche que haya y la llevo. Porque ya tengo, como tengo fresas aquí almacenadas. Pero ya os digo, de tema de el bebida esta de soja y palomita, yo creo que eso no voy a hacer más. Porque es que tengo palomitas, si es que lleno el almacén, es que tengo un montón de palés de palomitas y después que no pagan casi nada por la palomita. A ver, 500 y algo me parece que era. Pues mira, lo máximo, no, eso no, perdón, esto, eso, menos, 200 euros,
201 euros en enero. Vendí tres, ¿cuánto fue? 320 y tantos palés y no saqué casi nada. Lo que pasa que, bueno, pues lo hice por el tema de por probar. Por probar hace bastantes varias producciones, pues igual en el tema este, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Esto, de patatas fritas y patatas premium. Las patatas premium son 5 de patata y 5 de agua y salen 4 y 2 de comida de cerdo, ¿vale? Y el almacén de patatas son unos 200.000. Y sí, aquí puedes meter todo lo que quieras, pero que no creo que saques 200.000. Y esto en tema de eso, 5 patatas, 4 de patatas fritas. Pero por el precio, mirando luego en tema de patata, ¿vale? Vamos a la fluctuación. Este te pagan 563 y estas te pagarían 986. Me interesaría más hacer de estas premium, porque son donde voy a sacar más pasta, que voy a sacar casi 1.000 euros, ¿no? Por palé, ¿no? Pero bueno, por probar, pues hago los dos, igual que cuando tenga que hacer pasta. Yo, pues ya es lo que me queda aquí hacer, son el tema de patatas, la pasta y los helados, ¿no? Sí, el tema de esta fábrica ya solo lo que me queda es eso. Sí, esto es. Patatas, estas dos patatas, los espaguetis, bueno, la pasta de espaguetis y los helados. Porque después esto, harina de trigo, de cebada, remolacha, azucarera, todo esto se puede hacer en otras fábricas. Pero bueno, ya que lo tengo aquí, pues lo aprovecharé aquí. Y es eso, que es como da comida de cerdo, perdón, pues me va a venir bien. Pero es eso, lo que te interesa, pues hacer lo caro. Pero bueno, haré las dos y ya está, por hacerlo. Ya que he hecho casi todo y después ya pues haré los helados. Los helados no sé cómo estaba del precio. Mira, los helados sí interesan. 1.726 euros. Los helados. Eso sí interesa. Vale, esto. Bajamos esto aquí. Si yo pongo la. Voy a intentarlo. Al trabajador que se vaya para allá solo. Pero ya veremos. Si no me la lía. Porque encima con remolque y todo. Trabajadores, como le pongas un remolque largo. Chungo. Fatal, fatal. Pero bueno, ya está. Si se puede aprovechar, pues se aprovecha. Si para eso está. Si es lo que digo yo siempre, que sí, que a lo mejor que está más chulo no hacerlo con trabajadores, esto, lo otro. Pero si al final es que lo estás pagando. Estás como la vida real pagándolo. Yo he trabajado en el campo. ¿Vale? Yo he trabajado no con esto, con algún trastorno lo que sea, y he trabajado en el campo. Y al final, pues sí, es que se paga. Y al final se paga, por eso digo. Pero bueno. Yo cuando puedo lo hago todo, pero cuando veo que tengo mucho lo que sea y quiero terminarlo, por lo menos en el directo de hoy, pues terminar de cosechar todo, recoger toda la paja, pues dar de comer a los animales, si me apetece preparar los campos y todo, pues. Intento tirar de los trabajadores y me pueden ayudar, para eso están. Otra cosa es que dice, coge el trabajador y no te cobra, pero si al final te cobra. Y es más, ahí lo veo yo así como un poquito más realista, ¿vale? Que yo no estoy diciendo de que el que lo haga, que no lo haga, que cada uno lo hace como quiere, ¿sabes? Pero es eso, te cobra, al final es realista, tú lo estás pagando un dinero, ¿no? Por trabajo, pues ya está. Y vale. Y esta fábrica también la tendré allí en la fábrica nueva que puse, pero ya que la tengo aquí, pues lo pongo aquí y ya está. Vale, pues esto nos vamos a entrar y lo vamos a activar. A ver. No, esto está hacia arriba. No. Ya voy a tener dos más, no me entero. Vale, 27. Esto lo voy a poner. Lo voy a quedar ahí. Que 144.000. La cantidad es que es mucho. ¿Qué cuántos campos tengo que plantar yo de colza? Vale, vamos a ir para allá. Y es eso, yo os digo, he tirado de trabajadores, como que no he tirado de trabajadores y lo intento hacer yo todo. Pero lo veo bien, dice, te cobra. Pues ya está, pues si es igual que una fábrica que te estás cobrando todos los meses, como el mantenimiento de propiedades, como todo. Pues ya está, sí, es una ayuda y encima le estás pagando. Mira, ahora llega muy bien el trabajador. Me ha extrañado a mí, digo, ¿cómo ha llegado tan bien? Digo, a ver si no la lía. Vale, pues este sí se va a quedar aquí. Y este ya. No tengo que segar toda esta hierba también.
A ver si en el directo de hoy lo puedo hacer todo. Todo lo que es cosecha, recoger, segar la hierba, todo. A ver si puedo hacerlo. Y ya para mañana, pues empezar el tema de la preparación de los campos y cosas de esas. Muy justito me he quedado aquí. Y así por la mañana, no, por la mañana no digo, por la tarde. Los mods los he mandado hoy en el directo por la mañana, ¿no? Desde la furgoneta, con el móvil. Pero a ver si ya mañana por la tarde puedo poner. Puedo terminar ya todo, pero que no hay que tampoco editar mucho ni nada de eso. Eso se puede hacer en el momento y ya está. Mientras que unos van haciendo otros, yo puedo ir poniendo fábricas y cosas de esas. Que eso. A ver, lo de la ayuda está en activar hilera de paja. Vale, creo que ya está, ¿no? Creo que sí. Sí. Ya se ha dejado de mover. Esto como tiene unas aspas aquí. ¡Ya! Perdón. Esto tiene unas aspas aquí que ya se ha quedado fija. Y esto, pues eso. Esto no sé si lo llevaré la mitad a hacer harina y la otra mitad me la quedo yo. Esto es cebada, ¿no? Sí. No sé, ya veré. Y la paja igual, la paja a lo mejor me quedo un por. A ver cuánta paja tengo ahí en el silo ese. Si tengo bastante cantidad, que veo que tengo bastante cantidad, pues lo llevo todo para allá, para el tema de la cama del establo, de las vacas y para hacer ración mezclada, que también necesito para eso. Y ya está, y eso, y secar la hierba. Pero bueno, secar la hierba se tarda poco. Tarda más en recogerse que segarla. Y aquí que no, ahora no hay nada, me puedo lo puedo aprovechar un montón. Me puedo meter casi. Voy a aprovechar todo lo que pueda de hierba, de por aquí, de todo esto. Que no me gustaría dejar de vender ensilaje, porque es que vendiendo ensilaje saco mucho dinero. A ver. Ahí. Vamos a hacer perímetro. Esto tengo bastante. Encima son. Hay cuatro campos que son bastante grandes. Y esto tarda. No, esto por lo que se ve, este, ya tengo un 41%, voy muy bien. También es que es el potencial del rendimiento del campo. Tiene casi un 100, bueno, 99. Rendimiento esperado y potencial de rendimiento, si lo tiene 100. Y el rendimiento esperado son 12 toneladas, casi 13 toneladas de hectárea. Yo creo que sí voy a. Sí, yo creo que una vez sí lleno la cosechadora. Una vez. Y ya son 17.100. Ya es más. Que ya llevo un 43%. Una tira hacia arriba, esta poca, y yo creo que cuando llegue abajo llevaré un 86 por lo menos. Un 86%, ¿no? Bueno, es un poquito más corto aquí, porque allí como está un poquito torcido, está cejado el campo. Es un poco, pero yo más o menos un 70% cuando llegue abajo. No sé, ahora veré. Que ahora parece que va muy lento, recogiendo, subiendo la cantidad. Eso parece. No, pues yo creía que iba a ser un 80%, pero no. Pues qué raro, sí, pero mira, daros cuenta dónde termino aquí. Todo el poquito ese. También he quitado. Bueno, ahí. Pero sí, yo creo que.
que una cosechadora sacaréis una cosechadora y un poquito más. Si me pone 12,9 toneladas hectárea el rendimiento esperado, ya he sacado más. Ya llevo 12 toneladas. 12.000 kilos, una tonelada. Bueno, 13.000 kilos tengo ahí. Y una tonelada es eso, 1.000 kilos. Pues ya llevo 13 toneladas. Llevo más de lo el esperado que tenía. Lo que pasa es que este campo es grande. Este, ¿cuántas hectáreas puede tener? Que no me quiero parar mucho tampoco, pero me que estoy con la intriga. Todo hay que... ¿Dónde está? 1,74 hectáreas. Tampoco muy grande, ¿eh? ¿Qué pasa, Heavy? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal llevas el jueves? ¿Cómo lo llevas? Bueno, ya lo que queda de jueves. Y ya mañana, viernes y fin de semana. Aquí estamos, a ver. Con el tema de cosecha. Hoy 20 cosecha. Bueno, el fin. El anterior capítulo también, sega de hierba. Y hoy pues. El tema este y cebada y hierba otra vez. Tengo que hacer ensilaje y heno y cositas de faena en aquí. Pues yo me alegro que estéis bien, a todos. A ver, que estéis todos bien. Yo mira, hoy estoy un poquito más descansado. Hoy como está lloviendo por aquí, lo que he estado diciendo en tal chat, que como está lloviendo, pues más tranquilo el día. Eso sí, más aburrido, ¿no? Porque no te mueves. Estás montando una furgoneta y no te mueves. Pero bueno, estás más descansado. Vale, ahí. A ver. Voy a coger un caramelito mientras que vacía esto y... daros cuenta, hoy no me he mojado trabajando, pero me he mojado esta mañana yendo a trabajar y me he mojado después, pues, cuando venía de trabajar, para que veas. Y trabajando no me he mojado. Porque bueno, te mueves con la furgoneta por el sitio, pum pum para acá, para ver si está bien. Bueno, yo hoy van unos con la furgoneta, a mí me ha tocado llevar hoy un todoterreno. Y meternos por los campos, por el todoterreno, para el tema del barro y eso. Hemos dado una vuelta, está todo bien. Ya, venga, a la nave. Entras en la nave, está la puerta abierta, entras para adentro, te bajas, como está techado, no te mojas. Bueno, pues estás allí, lo que sea. Pues te montas otra vez. Porque en la nave lo que hay es maquinaria, no. Que no hay nada. Lo único que tenemos es una cafetera, una esa de agua y una neverita, que es lo que, eso es lo que tenemos, que no tenemos más, ¿no? Y pues te montas, o estás escuchando la radio, o esto. Yo he estado eso en Discord. Y por ahí viendo cosas en YouTube y eso, gastando la batería del móvil. Porque eso. Luego a la hora, pues te llama el encargado otra vez, te dice por walkie, daros otra vuelta, pues venga, otra vuelta. Te montas 4 o 5 y otra vuelta. Con toda la herramienta, por si lo que os he comentado, si hace falta que recortar algo, pues bien, si no, nada. Pues la cinta balizada se pone con los conos señales como peligro y listo. Y hasta eso. Ese es el día de hoy. Y hoy cuando eso, cuando ya sales del vestuario para el coche, es cuando me he mojado. O esta mañana, cuando eso, de sales del coche al vestuario, del vestuario al coche, cuando te mojas. Pero de la otra forma no. Tú entras en la nave y coges la maquinaria y esto, lo otro, carga lo que tengas que cargar en el momento, te montas ya en la pica, en el todoterreno y ala. Y ya está. Si vas preparado, ¿no? De la ropa y todo, vas preparado por lo que os he dicho, porque si es en vía pública, pues tienes que quitar al árbol, ¿no? Tienes que quitarlo, ¿no? Porque al final eso es vía pública, pasa tráfico, los coches, esto, lo otro. Pero si es así en campo, que esté en forestal, que no vaya a pasar nadie. Además, esos días de lluvia no hay nadie por ahí. Algunos dos montando en bici, que siempre hacen lo mismo. Con la que está cayendo de agua, que hoy estaba cayendo de agua, pero agua a las 12 y la gente montando en bici dando... dando la ruta en bici o
O corriendo, o que hay gente que va corriendo y digo, pero ¿dónde vais con la que está cayendo? Yo me gusta montar en bici, pero yo no salgo nunca con bici. Si está lloviendo, no salgo. Ahora que luego algún fin de semana, ya, me he levantado antes, he salido y se pone a llover, pues bueno, pues ahí en el momento ese, pues bueno, aprovecha y ya, lo hace. Pero si no, yo no. Yo si está lloviendo, no salgo. Te pones de agua puesto, aquí la gente sale. Pero lloviendo, ¿eh? Hoy a las 12 llovía, parece que no había llovido en la vida. Hoy llovía mucho a las 12. Y la gente con las bicis corriendo. Digo, pero ¿dónde vais? Que os vaya a caer. Y os vaya a pegar un tortazo que os vaya a enterar. Pues nada, la gente, digo, si es que no puede ser. Y ya os digo, ya está, ya sabes, yo atento allí, somos por walkie-talkie, tenemos walkie, estamos atentos, y mi encargado tiene un móvil de empresa, ¿vale? El móvil, un móvil, un teléfono móvil, ¿vale? Un celular, parte de eso, y el walkie igual. Pues me ha llamado este y tiene que ir aquí, tal. Pues a lo mejor a mi jefe lo que le llama, pues le llama a la policía, ¿no? Oye, mira, me ha pasado esto, esto. Y ya pues nos mandan a nosotros. Mi jefe llama a mi encargado y mi encargado nos dice a nosotros, oye, ¿qué ha pasado esto? Y vamos. Pero hoy ha sido tranquilito el día. Gracias a Dios no. Ya os digo que. Porque es que te coges así, te pones de agua. Nosotros sí tuvimos que cortar un árbol una vez que estorbaba en la vía pública y nos pusimos de agua. Pero de agua, ¿eh? Y esos trajes que llevamos nosotros, la ropa, encima que son de seguridad y ya encima pesan, ¿vale? Y son muy gordos, pesan, pues mojados, imaginaros. Mojados, imaginaros cómo estaba. Pero bueno, ya está, si es que es nuestro trabajo y al final tenemos que hacer eso. Pero eso sí, los días de lluvia, si nos pasa, no tenemos que hacer eso, se hace más tranquilo, con más cuidado, hay que pensarlo bien cómo se hace, y a ver cómo más tranquilo todo, ¿sabes? Porque es más peligroso, porque te puedes caer, te puedes resbalar, estar el suelo mojado, te puedes resbalar cualquier cosa con la motosierra, pues tú imagínate la que puedes liar, si te resbala, ¿no? Ahí se hace más cuidado. A lo mejor, pues, ¿qué tardamos en cortar un árbol? Y trocearlo. Pues un árbol, yo que sé, una hora, ¿no? Pues en esta cosa, pues si te tienes que tirar 3 horas, pues te tiras 3 horas. Que no te van a decir nada, ¿sabes? Que sí, que a lo mejor, pues, hay muchas calles importantes aquí en Madrid, que si las cortas mucho tiempo, si ya hay tráfico lloviendo, pues imagínate el tráfico cortado ya a la calle. Pero claro, hay que buscar la seguridad también de todo el mundo, ¿no? Yo, porque haya tráfico y el otro diga, pues es que si paso por aquí tardo 10 minutos para ir a mi casa y si voy por el otro lado tardo media hora, eso a mí me da igual, pero es mi seguridad. Yo no me tengo que arriesgar, yo lo siento mucho. Sí, chubasqueros de plástico nos dan, lo que pasa que es heavy. El problema es ese de que cuando está lloviendo, como estamos debajo de los árboles, tampoco es plan ponerte a cortar, ¿sabes? Porque tú no sabes cómo puedes estar el árbol y se te cae cualquier rama encima. Con los chubasqueros, pues sí lo hacemos. Cuando es en vía pública, ¿sabes? Vía pública, pues que pasan ciudadanos y que se pasan personas a pie, en bicicleta, moto, coche, circulación. Eso, pues sí, pues te pones el traje de agua y lo haces en un momento. Pero es lo que estaba hablando. Que en vez de tardar una hora, pues si tengo que tardar 3, hay veces que nos dice la policía, espabilaros, digo, claro, espabilaros, digo, sí, yo me espabilo, digo, pero es que es lloviendo, con la que está cayendo, yo quiero ir seguro, yo no me quiero cortar una pierna porque uno tarde 5 minutos menos en llegar a casa que si da la otra vuelta, y si se forma atasco, pues mala suerte, bastante que lo hacemos. Y lo otro es eso, es que. Es el tema ese, si está lloviendo, te pones debajo de las ramas que están, al estar mojadas pesan más, ¿sabes? Y encima con el aire que ha estado haciendo. Si es una urgencia, ¿vale? Si es una urgencia que corre prisa porque ha pasado lo que sea, sí, botas de agua y chubasquero, listo. Y trajes de agua, los trajes de agua de toda la vida, pero más duros, son un poquito más duros. Y pum, y lo hace. Pero si no. Que no peligra ni nada de eso, eso se queda ahí hasta el día siguiente. Que el día siguiente llueve también, pues se queda ahí hasta que o se caiga por sí sola, eso se va a quedar balizado con señales, con todo de peligro, rama, no sé qué rama colgando,
o peligro de caída, ¿no? O algo de eso. Ahora, el que se meta ahí ya es responsabilidad del que se meta. Nosotros, cada vez que hacemos algo, lo balizamos, ¿vale? Y echamos fotos para saber que, oye, pues sí, mira, lo hemos balizado a tal hora, todos tenemos una camarita pequeña y echamos fotos. Y encima te dice la hora, la cámara esa te dice la hora, la fecha, todo. El lugar donde has echado, porque la cámara esa va con GPS. Yo con eso me da igual. Yo lo hago y ahora sí, después hay mucha gente que sabemos al final cómo está la gente. Que la gente pasa el tema, no, no pasa nada, hasta que pasa. Hola Alan, ¿qué tal? El maíz se cosecha con este peine. Este no, ¿eh? Vale, te enseño el peine. Con este, con los cabezales estos. Estos que son de punta. ¿Vale? Estos. Estos que son de punta son los que se cosecha el maíz y el girasol. ¿Vale? Todos, aquí los tienes todos. Y luego con el que estoy haciendo yo para el tema de los otros granos: trigo, cebada, avena, colza, habas de soja, perdón, y sorgo, que son estos, que son los de los rodillitos estos. ¿Vale? Cualquier duda, ya sabes, nos preguntas a nosotros por aquí, Alan. Si ves que yo no te contesto, a lo mejor si hay alguno en el chat, te contestan en el chat también. Está Freddy, Sen, bueno, todo, al final todos los que esto jugamos aquí a Farming. Si yo ves que no te contesto lo que sea porque estoy mirando cualquier cosa, estoy aquí, hay veces que no miro para el chat y después ya miro el chat. Si no, alguno de ellos, Heavy, Freddy, Sen, Raúl que está por ahí, Thiago también, Florian, Damián Suárez, Yonda, todos juegan a Farming. Y ya os digo, preguntad lo que tengáis que preguntar, que entre todos nos ayudamos. Bueno, y nada, pues eso es lo que estoy contando, que los días de... Dice, vale, pero cuando paso no corta nada. ¿Por qué será? Porque a lo mejor no estás en fecha de cortar, Alan. Vale, el maíz se siembra entre abril y mayo y se cosecha entre octubre y noviembre. Exactamente, porque lo que dice Javi, Heavy, perdón, Javi, he dicho Javi, Heavy. Que a lo mejor es eso, que no esté maduro. Pruébalo, porque es eso. Se cosecha entre octubre y noviembre. En tema de cosecha. Bueno, no hay problema, que puede ser eso. Porque si juegas con el tema de las estaciones, esto, el calendario de siembra. Vale, si tú no juegas con el calendario siembra, puedes plantar maíz y segarlo en cuanto se ponga, como dice Heavy, en cuanto se ponga marrón, amarillo, marrón, que es que está seco, ya lo puedes cosechar. Pero con el tema del calendario de siembra, si lo te dan, ¿no? Pues el maíz te da en abril, mayo, lo puedes plantar y lo puedes cosechar en octubre, noviembre. Vale, vamos a por otro. ¿Qué es eso, Heavy? Que es lo del chaleco de agua ese. Que el problema es ese, ¿sabes? Que te arriesgas a... Cuando te metes debajo de un árbol y más cuando están mojados es mucho, muy peligroso, ¿no? Porque tienen peso, ¿sabes? Que están pesados. Y encima es que todavía no se ha caído la hoja, porque dice, cuando se cae la hoja ya que es otoño y eso y no hay hoja, pues bueno. Pero así y todo tienes que tener mucho cuidado. Porque es que tú no te das cuenta, cuando se cae, ¿eh? Y no te das cuenta, es que no lo oyes. Se cae y pega unos golpes. Pega unos golpes muy buenos, ¿eh? Mira, en mi empresa no, de una empresa que trabaja también, para donde yo trabajo, pues somos varias empresas. Ese se cayó un árbol de la vía pública, un pino que había en la vía pública. Mira, levantó toda la acera. Levantó la tubería de gas. Levantó la tubería del agua. ¿Vale? Las raíces. Levantó todos los cables que iban por abajo, del tema de la fibra óptica, electricidad, todo, ¿vale? Todo eso, todo lo que es suministro, lo levantó todo, ¿vale? Reventó todo. Después una de las raíces iba como para un local y había una cristalera, pues del tirón que pegó del local, rompió hasta el cristal, ¿eh? El cristal del local, ¿eh? Porque cayó para el otro lado, del tirón que pegó la raíz, ¿vale? Y luego ya cayó encima de varios coches y los coches eran para desguace, ¿eh?
Parecía que había pisado, que se había acostado un elefante en el coche. El coche era papel de fumar. Era una hoja, como había quedado el coche. Había reventado todo, ¿eh? Pero los coches de una acera y los coches del otro, ¿eh? Y encima cayó encima también de unas casas que había ahí también. Buah, hizo un destrozo. Yo eso no lo vi, ¿sabes? Porque eso no es del distrito que trabajamos nosotros. Es de otro distrito, ¿vale? De otro barrio de aquí de Madrid. Es de otro barrio de Madrid. Pero al final, pues te van pasando fotos y eso. Mira qué ha pasado en tal lado que esto y esto. Eso fue... Pff, reventó todo, todo. Dice, dice, si voy empezando con un amigo, ¿qué te recomiendo hacer primero? Invernadero y hacer ensilaje. El tema de hierba, la hierba, hacerle ensilaje, y el tema de invernadero, y a lo mejor si te tienes un poquito de dinero, que te quede el tema de gallinas. Así es como empecé yo, y poquito a poco. Los invernaderos necesitan solo agua, es lo bueno. Agua, y te dan tomate, lechuga y fresas. Luego las gallinas, cebada o trigo, o era sorgo, ¿no? Era también sorgo. Y el tema del ensilaje, si lo quieres hacer. El ensilaje también da bastante dinero. Luego, entre diciembre y enero, si haces mucha cantidad de hierba, la hierba la siega, la metes en un... haces ensilaje, que hay una fábrica. En la descripción del vídeo tengo yo una fábrica, ¿vale? Que es el fermentador de silo. La hierba también te va dando dinero. Y se había caído una palmera en donde la hacía por el pelo. Y se comió un pelo de vuelta en los pies con tus padres que pasaba por allí. Para que veas, si es que eso es un follón, ¿eh? Pues ese, yo cuando vi eso, qué desastre hizo. Ese levantó todo, ¿eh? Hizo un desastre. Luego, que después tuvieron una semana sin suministros de esa calle. Sin gas, sin luz, sin internet. Sin agua, nada, reventó todo, ¿eh? El escaparate. El escaparate del local, que era un vidrio entero, un cristal, como la raíz de un latigazo que pegó, todo el escaparate. Los coches los tenías que ver. Madre mía, los coches. Digo, madre mía, y da gracia, porque al final, después de eso, gracias a todo, son daños materiales, ¿sabes? Que no pasa nada, ¿no? Pues un coche, sí, muchas cosas, un coche vale dinero, esto, lo otro. Pero al final es peor las personas, ¿no? Aquí en Madrid hay un hombre mayor que estaba con su nieto sentado en el parque, en un banco, le cayó la rama y falleció el hombre. Eso es peor, ¿no? Eso al final, eso es más duro, ¿no? Por eso digo que si es coches y eso, que sí, que es el daño que hace. Que te estropea el coche, te rompe el coche. Estropea no, te lo rompe. Ese coche va de guace. Eso ya no vale para nada. Eso es para pieza, es lo único que te vale. Y luego el daño de... Es eso, daño material. Y es eso es un lío. Luego donde digo, donde del hombre ese, por ejemplo, ya... Pues mis compañeros tienen que ir, vale, a cortarlo, pero tiene que estar con los bomberos, tiene que estar la policía, tiene que venir a levantar el cadáver. Eso después ya es más follón. Es un lío eso. Se cierra el parque, porque ese parque sí se cerró, porque ese es bueno. Lo bueno que tiene el parque ese, que está vallado, ¿no? Y tiene puertas y ese, se cierra. No, si pasa donde yo trabajo, al final lo mira todo el mundo, porque como es un parque forestal, ¿sabes? Que allí no hay vallas ni nada, y eso es campo. Y al final, pues, lo mira todo el mundo. Pero donde yo trabajo así en grave no ha pasado nada. Hay muchas caídas de ciclistas sobre todo. Pegan unos trompazos, pero unos trompazos. Porque también hacen mucho, ¿cómo se llama el deporte este? Que se tiran con la bici, el trail, se tiran con las bicis por las cuestas y... ¿Cómo se llama? Si un compañero mío lo hace eso. No sé, ahora mismo no caigo. Ya, no he parado, tengo arrancado el tractor. Así gasta con esto combustible. Es descenso. Eso de bici de descenso. Que te tiran las cuestas y eso. Eso sí, hay muchos golpes de eso. Topetazos. Uno se pega unos topetazos con los árboles. Venga, ala. Los bomberos para sacarlo del sitio. Que si la ambulancia, todo.
Eso, de eso siempre hay mucho, pero así accidente en tema de árboles y eso no, por ahora no había nada de eso. Pero caída, porque allí hay mucho desnivel, ¿sabes? Hay muchos desniveles, hay muchas cuestas, mucho hacia arriba, mucho abajo, también muchos hoyos, ¿sabes? Muchos agujeros, todo, y eso, caídas y tonterías de esas, eso de todo. Pero sobre todo los topetazos, los porrazos que se mete la gente con la bici. Mira, donde tenemos que entrar nosotros para mi trabajo hay unas barreras automáticas, ¿vale? De estas que son como una barrera, ¿no? Un post, un palo, y está iluminado, y tú vas con el mando, o sabes el código, pum, abres y ya está. Pues eso, el último ciclista que tuvo el porrazo, se llevó la barrera por en medio. Y eso que la barrera en medio tiene una lámina LED que es roja, ¿vale? Roja y azul que parpadea, ¿vale? Que está parpadeando, ¿no? Pues para que se ve, ¿no? Porque eso se ve, ¿no? Para que, pues coño, pues te alumbra y tú ves que hay luces, que pues ahí hay algo. Pues se la llevó por delante, arrancó la valla, el poste donde lo sujeta, todos los cables reventados. Ahora, el tío, la bici, era un 8. Y el tío se hizo polvo, ¿eh? Digo, pero ¿cómo no ha visto este hombre esto? Que esto está parpadeando. Si es que vamos nosotros con con los coches por la noche. Y es que se ve. Que es que parpadea, rojo y azul. Está parpadeando, pum, pum. Que es que encima tú sabes que. Y que el tío que se tuvo el accidente ahí. Tú montas en bici por la tarde. ¿Vale? Y eso fue una. Bueno, eso fue por la mañana. A las 8 de la mañana, pues. A las 8 menos. A las 7 y media es de noche todavía. Hay mucha gente que monta muy temprano en bicicleta. Pues se pegó un porrazo. Yo. Madre mía. La barrera. Uf. Ahora, eso sí, estaba hecho una mierda, tío. Se quedó hecho una mierda. Digo, es que yo no sé. Madre mía. Y bueno, yo ya lo conté aquí. Yo he estado con máquinas haciendo trabajos de excavaciones. Y yo me iba y balizaba a todo el sitio. Y ponía señales y vallas de obra. Esto no obra, hay conos y todo. Y al día siguiente iba y ponía policía municipal, no pasar. La cinta que yo había puesto, la mía es de obras o algo prohibido pasar, obras. ¿Vale? Y el cartel ese de pues, bajo su responsabilidad, lo que pase, tal. Y al día siguiente voy con la máquina, esto, lo otro. Digo, pero si esta cinta no es la que puse yo, si aquí pone policía local o bombero. Llamo a mi jefe, digo, oye, tal, dice, digo, hostia, dice, si es que ayer se cayó uno en la zanja, ¿qué estaba haciendo? Dice, se ha partido las piernas. Digo, joder. Digo, pues menos mal que estaba con vallas, con cono, con la señal de obra, con la señal de esa de caída a distintos niveles. Digo, pues menos mal que he puesto la señal. Si no pongo la señal, buah. Se me mete todo el mundo ahí. Pues para que veáis, si al final la gente es eso, si al final todos, nosotros, yo también. Yo hay muchas veces que estaba ya cualquier cosa y digo, no, pues voy a pasar por si acaso. Hay que tener un poquito más de cabeza. Ser un poquito más responsable en esas cosas porque es muy peligroso. Yo estoy con la máquina haciendo cualquier hoyo y eso y vienen los hombres mayores. ¿Qué estás haciendo? Pues te paras un momento. No, pues mira, vamos a hacer esto. Que vamos. Ah, pues mira, no, esto, lo otro. Nos podemos quedar a mirar, digo, usted haz lo que usted crea, digo, yo tengo que estar a trabajar y me han dicho que esto lo tengo que terminar. Digo, pero si no le importa, se puede echar usted ahí a 10, 15 metros. No, no, yo aquí así cerca y vemos, digo, no, no, señor, y ya me tengo que bajar, poner balizar, digo, mira, de aquí para atrás, digo, desde la cinta hacia atrás, ustedes hacer lo que queráis. Si os queréis quedar aquí viéndome. Si queréis hablar de mí, lo que queráis. Digo, pero de la cinta para adentro es mi zona de trabajo y no quiero caer a nadie. Digo, porque si yo tengo cualquier, yo doy cualquier golpe, el responsable soy yo y yo no quiero follones con nadie. Pero eso no se dan cuenta y tienen que estar a ver, mirando, a ver. Y esto, y no lo ve la gente. Y al final es muy peligroso. Yo cuando me pasa algo de eso y siguen así y no quieren moverse, llamo a mi jefe, que mi jefe llama a policía. Y yo me quito de rollo. Yo no quiero tener rollos con nadie. Yo voy a echar mis horas, yo no me voy a pelear con nadie, ¿sabes? No tenía que hacer yo otra cosa que pelearme con la gente. Yo paro la máquina, llamo a mi jefe, digo, esto pasa aquí. Le mando un par de fotos, digo, mira, a ver cómo lo hago. Y yo no me voy a arriesgar a darle ningún golpe a nadie, al llevarme con una máquina, tú estás dando marcha atrás y a lo mejor las máquinas eso son grandes, las personas al final las son. Y que la persona sea más alta, pero una máquina de esas es muy alta. Y tú no ves lo que tienes a los lados, ¿sabes? Y con esas máquinas tienes que tener muchos ojos.
tienes que tener mucho sentido, la vista todo el día mirando para atrás, para todos lados y todo, tienes que tener mucho cuidado. Claro, y tú hay veces que no ves a las personas de ahí debajo, no ves eso, tienes que tener mucho cuidado y tú con una máquina de esas le das un golpe a una persona y esa persona ya no, o lo pasas por encima, eso, la máquina que llevaba yo por entonces tenía 10 toneladas, pesaba 10 toneladas la máquina, que es una máquina grande. Que es que no es una máquina como estas que hay aquí en el farming, que es las minis, estas cargadoras, las mini cargadoras estas que hay aquí. Que yo ya os digo que eran 10 toneladas la máquina que llevaba yo. Pues la gente así no se da cuenta. Y a ver, ¿y cómo va esto? Y me puedes enseñar. Y buah, me abrían las puertas y me decían, ¿y me puedo montar aquí con usted? Digo, no, no, conmigo aquí no se puede montar nadie. Digo, ¿cómo se va a montar usted aquí conmigo? No, pero es que yo quiero ver cómo se trabaja esto. Digo, bueno, mira, pues a 10 metros de la máquina usted va a ver cómo manejo todo. Y lo que voy haciendo y lo que no voy haciendo. Digo, pero usted no puede montarse aquí conmigo. Es eso, la gente mayor que le echa mucha cara al tema ese. Hay muchos que le echan mucha cara y al final te puedes buscar tú un follón. Si es más que te puedes buscar un follón, yo me puedo buscar cualquier follón y no quiere. Pues eso es. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué? Y cuando vamos a cortar cualquier árbol pasa lo mismo. Tú balizas grande un sitio de 50 metros o de 100 metros balizado y cuando te das cuenta, miras para atrás y ves a uno pasando corriendo por el medio. Y se le perdona, que por aquí no puedes pasar. ¿Tú qué me vas a decir a mí que yo no puedo pasar? Si esto es libre, esto es lo otro. Digo, pero usted se ha saltado una zona que está balizada. Que estamos cortando cualquier árbol y se te puede caer en la cabeza. Bueno, pues yo no sé lo que tendré que hacer. Te das cuenta como la gente. Pero a lo mejor no enfrentarse con ellos. Os lo digo, ¿eh? Si trabajáis así con de cara al público, no enfrentéis a nadie. Llamáis a vuestro jefe como hacemos nosotros. Oye, que no vamos a cortar. ¿Por qué? Porque hay un tío aquí que no se mueve de aquí. No, pues al principio decirle, echarle. Digo, yo no voy a tocar a nadie. Digo, ¿qué quieres? ¿Tocar al hombre y encima que me denuncie? ¿El hombre a mí? Que coja, llama a la policía y le diga que le, a la policía que le he pegado. Yo no hago eso, yo llamo a mi jefe. Esto es lo que hay. Mientras que este hombre de aquí no se vaya, yo no voy a cortar. No voy a cortar ningún árbol ni voy a hacer nada. Lo siento mucho. Mi jefe llama pronto. Antes no, antes le costaba un poquito más, pero ahora mi jefe llama a la policía y cuando te das cuenta está mi jefe y una patrulla de la policía. Y encima el tío lo denuncia. Por entrarse en un sitio que está acordonado, ¿no? En cinta, como balizado, ¿no? Señalizado, hablando, señalizado con vallas y con conos y eso, en un sitio que él no puede estar ahí, ¿no? Porque encima está el cartel puesto solo personas autorizadas. A ver si me entendéis, porque siempre que ponemos la valla ponemos personas solo autorizadas a esta obra, ¿vale? Así que todas las personas que estén aparte de mi empresa dentro es sancionable. Viene la policía y le hace una recetita, multa. Toma, tanto. Es lo que hay. Usted está en un sitio que no tendrías que estar. Y me parece bien. Al final es más seguridad para nosotros y es más seguridad para todo el mundo. Porque hay mucha gente, eso. Yo en mi empresa, mis compañeros que son de limpieza viaria, es igual. Dice, como no tengas paciencia, dice, has pegado a más de uno. Dice, le has dado un guantazo a alguno. Un día, dice, porque es que la gente aquí. A ver si me entendéis, ¿sabes? Que yo no digo que sea todas las personas, pero es que hay muchos que tendrían que tener un poquito de cabeza. Muchos ciudadanos. Porque al final nosotros estamos haciendo todo el trabajo para eso. Bueno, vamos a seguir. Os cuento las batallitas mías del trabajo. Espero que os entretengáis con mis batallitas. 50.000 kilos ya de por ahora. Espero que os entretengáis con mis batallitas del trabajo. Tengo muchas batallitas del trabajo. Muchísimas. A ver. Bueno. A ver si. Ahora voy a quedar un momento al trabajador y voy a salir yo. Que tengo que abrir la puerta de casa antes de que llamen al timbre. Siempre a la misma hora tengo que salir, abrir la puerta, pero ya te digo, tardo un poquito. Mm.
temprano todavía. Puedo aguantarlo un poquito más, el directo. A ver si puedo echar hoy, a ver si puedo preparar todo bien para mañana. Tenerlo todo listo. Por lo menos segado todo. Todo cosechado, toda la hierba segada, toda la paja recogida. Por lo menos eso, lo principal eso. Y luego ya si me da tiempo a hacer algo más, pues lo hago. Uy. Vamos allá, qué lento descarga esto. Qué rápido se llena y qué lento descarga. Aparecen granos de café. No, pero sí, sí, esto es cebada. Es que mira qué bu, ¿eh? Qué raro esto. Mira, por aquí hay grano, aquí baja. Y aquí ya vamos el chasis del. Y la botella que sube para vaciar el revolque. Que atrás está la botella, ¿no? Qué raro. Esta botella tenía que estar aquí más adelante. Está muy raro la botella. Esta botella que hay aquí, a ver si ahora lo puedo pillar. Esto de aquí, que es una botella, eso tendría que estar por lo menos por aquí adelante. Ahí es que está muy raro. Qué raro está eso ahí. Voy a dejar parado la cosecha 2. Bueno, ya está. Si yo. Ya te digo que yo compré solo 10 vacas por ahora. Por ahora eso, después ya si eso, pues al final si mira lo que me pasó con la con las ovejas y con el tema de las gallinas, que al final crían. Yo por ahora compré 10, que ahorro un poco, es que no me quiero gastar todo el dinero, porque quiero poner una fábrica y quiero también plantar patatas. Después la cosechadora de patatas cara y no, por eso no quiero gastarme mucho dinero. Pero es eso, si vendo cualquier día algo, pues cojo y compro un par de vacas más y así. Vacas, cajos. A ver si busco el matadero. Ya he visto el matadero por ahí, pero a ver si lo busco y a ver si lo entro. Heavy, pero es que es eso, que me tiene que dar tiempo. Yo por la tarde pues intento hacer lo que no me da tiempo por la mañana. Bueno, lo que no puedo hacer por la mañana. Pero mañana salimos antes. Y si no, la semana que viene, porque me he cogido vacaciones, tenía horas y días por ahí suelto y me voy a quitar bastante tiempo. Y tengo vacaciones. A ver si lo puedo meter. Os dejo aquí un momento con el trabajador y vuelvo en nada. Sí, el mezclador, sí, es verdad, Heavy. Sí, el mezclador, ya más o menos he estado viendo. Es que ya te digo que lo he estado viendo un poco por encima, pero todavía no exactamente, que no lo eso, ¿sabes? Que lo vi por encima, lo tengo aquí apuntado. Y lo del matadero también lo tengo apuntado, pero que no lo eso, ¿sabes? Que no lo vi exactamente. Si me lo dijo el otro día GamerTeam7, que también tiene canal, que sube farming, el mapa La Coronela, me lo dijo el otro día. Dice, porque vendí también ovejas y cosas de esas, y con el dinero de las ovejas fue con las vacas y algo más, y compré, vale, un remolque, cuarto, cosas de eso que compré, y me lo dijo. Dice, tienes el tema, no me gusta cuando hace esto el trabajador, que pisa, no me gusta nada. Que dice, tienes un matadero, digo, ya, si me lo dijo Heavy, digo, un suscriptor del canal. Digo, pero es que es eso, entre unas cosas por la mañana, pues sí, hoy he puesto algo en el Discord y eso para las partidas multijugador y eso, pero bueno, porque estás allí en el coche y eso, pero como es con el móvil, lo hago con el móvil, que no lo, y con el ordenador luego llego y quieras o no, pues intento hacer, pues tengo que ir a comprar o hacer cualquier recado o lo que sea y es por eso. Bueno, vuelvo ahora.
Ya estoy aquí. Gracias por la espera. A esas siete personitas. Uf, cómo llueve. Madre mía. Vaya día de agua. Madre mía. Vale, este hombre se ha parado aquí y este le tengo que manejar yo ahora. Porque ahí pues no me gusta para el tema de... del tractor. Ya. A ver. Ya. Pues voy 66.000 de cebada. Pues voy muy bien de cebada. A ver si saco bastante cantidad. Dice Alan, dice hermano, ¿y cómo se recogen esos montositos que dejas de la cosecha? Pues estos puedes hacer pacas de paja, ¿vale? Puedes venirte aquí. Ahora te contesto un momento, Tiago, que estoy, a ver, que le voy a decir a Alan. Puedes hacer con las empacadoras el tema de paca, ¿vale? Con estas cosas, estas hacer redondas, ¿vale? Esta valdría mejor para hacer ensilaje, pero lo puedes hacer, ¿no? Pues estas son las que hacen las pacas cuadradas, ¿vale? Eso que te estoy diciendo son estas cosas, pues. Suena. A ver, un momento. Esto es esto. Para hacer eso haces esto, ¿vale? Que son estas pacas, ¿vale? Con la hierba, pues haces esto. Haces esta o haces la redonda, ¿vale? O luego lo que hago yo, me estoy saliendo, estoy dando otro botón, es con estos remolques, con los remolques de carga, ¿vale? Este es el remolque que tengo yo. Con este remolque recoge y con esa paja te vale para dos cosas, unas varias cosas, pues para hacerle el tema de la cama a los establos, ¿no? A las vacas y a los cerdos, le echas eso como de cama, ¿vale? En el suelo, las puedes vender, puedes hacer... tema de estiércol, que tengo yo una fábrica, yo tengo una fábrica que hace estiércol, ¿vale? Todo eso se puede, o si te eso, pues la vende, pero es que venderla, ya te digo que venderla es poquito dinero. Dice, y ahora me dice Tiago, dice, ¿con qué remolque tengo que alzar la comida de los cerdos? ¿Cómo alzar la comida de los cerdos? No, con cualquier remolque llevas la comida de los cerdos, Alan, uy, Alan, Tiago, con cualquier remolque vas y la llevas, la comida de los cerdos. Luego hay una opción para hacer las camas de los cerdos, que es donde estaba, animales. A ver. Dice, va bien, hermano. Va muy bien, hermano. Dice, es esto. Esto, por ejemplo, es para el tema, para hacerlo así como más realista. Aquí echas una paca de paja, extiendes el tubo, activas la trituradora y le haces la cama, ¿vale? Es como si fuese como una trituradora de madera, pero de paja, y lo extiendes. Por eso digo, dice, ¿con qué remolque tengo que alzar la comida de los cerdos? Pues los de los cerdos puede ser con cualquier remolque. Si te refieres a darles de comer, es que alzar. Eso dice, ¿con qué remolque tengo que alzar la comida de los cerdos? Para dar de comer te vale cualquiera, ¿vale? Cualquier remolque lo cargas con la comida de los cerdos y la llevas, ¿vale? ¿No ves? Mira este simbolito que hay aquí. El simbolito este del saco negro al lado de la cal, que tiene como la cabeza de un cerdo. Y te vale cual sea. Dice, Alan, al ser novato usa un carro, ¿ok? Dice, lo otro es más complicado, ya que necesitas también para cogerlas y luego para mover las pacas. Sí, exactamente. Sí, utiliza un carro. También bien. Eso sí, eso, utiliza cualquier carro que te venga de eso. Buah, buah, me voy. Se me había enganchado el cable de los auriculares en el pie. Alan, ¿estás suscrito al canal? Si no estás suscrito, suscríbete. Porfa. Si no te importa. Y a todos los que os metáis en el directo, si os gusta el contenido que creo, suscribiros, ayudáis muchísimo. Vale, esta vez... pues sí, con la cantidad que llevo me queda este poquito, ese campo y aquel de allí del principio, a ver si puedo sacar unos 100.000 y puedo llevar... Si saco unos 100.000 creo que tengo, voy a mirarlo ahora, 90 y pico, ¿no? Tenía 80 y pico de cebada. Ah, no, 53. Bueno, pues si saco unos 100.000 podría llevar unos 50.000 perfectamente, sí.
Venga ya. Uf, cómo tarda tanto en descargar. Y eso qué buen tubo. Ya te digo que no parecen granos de cebada. Parece más trigo o café. Uf, de todo parece. Qué mal hecho está esto. Los suyos que te. Sí, la primera capita ahí se ve, pero en cuanto pasas más abajo ya ya atraviesa esto. Lo que me extraña a mí es la botella aquí, que la botella no suele llevarla, las botellas las suelen llevar. Ya, me he ido aquí en medio. Bueno, mira, pero está bien hecho con su hidráulico, sus tubos, ahí su botella de aire. Bueno, de aire no, eso será hidráulico. Ahí llevará el aceite hidráulico, me imagino. Y los frenos serán hidráulicos también. Pues sí, porque esto va conectado todo aquí a los hidráulicos. Vale, esto ya está, ¿no? Este es el freno hidráulico. En que suene pss, como un camión, es el freno hidráulico. Vale, seguimos. Y aquí sembrar, pues ya veré qué siembro. Como si es cebada, es en septiembre, me parece que se siempre siembra la cebada. Porque colza, es que no sé qué hacer. Colza me interesa más. Hay veces que hasta me interesa plantar más campos de colza que de cebada. Pero bueno, de cebada ahora mantendré uno solo de cebada un año y los otros que no tengo ni idea qué plantar. No sé, colza, plantarlos todos de colza. Y aquellos que hay allí también, de plantarlos todos, a sacar todo de colza, todos campos de colza, excepto uno de cebada. Vale. Vamos para allá. Venga, la última línea de aquí. Y ahora nos ponemos con ese de ahí. Estoy por poner el trabajador ahí y coger yo el remolque y empezar a cargar de esto. Para no estar toda la partida, todo el directo con la cosechadora. Sí me gusta hacerlo muchas veces, pero es que no se ve bien, macho. Y me tuerzo. Me tuerzo un montón. En estos campos también, pues mira, ya llevo el 35%. Estos campos yo sé que sí, del tema de precisión, lo de agricultura precisión sí, porque es eso, llevo más tiempo con ellos, están mejor preparados, ¿no? Los otros llevaré tres siembras, si acaso estos llevan un montón, bueno, estos llevan toda la serie, este lleva toda la serie hecho, este campo. No pasa nada, Freddy dice, lo que necesite. Eso no hay problema, Freddy dice, vosotros lo que tenéis que hacer. Lo que tengáis que hacer. Que te he dicho antes que vaya día de agua llevamos. Que antes te lo dije y por eso digo, no contesta, digo, se habrá tenido que ir, lo pensé. Bueno, ahora que vaya día llevamos de agua, ¿no? Aquí hoy. Vaya día de agua. Bueno, pues aquí voy a hacer eso. Voy a hacer yo esto ahí. A ver si termina de echar ahí. Y voy a poner al trabajador y voy a coger yo el otro tractor y voy a empezar a recoger paja de esta. Vaya avanzando. Que me gustaría eso, terminar, recoger todo. Toda la paja. Cosechar todo y segar la hierba, a ver si me da tiempo y hacerlo todo. Para ya mañana, pues empezar a preparar todos los campos y todas esas cosas. Bueno, vamos aquí que. Este el tractor que suena. Parece que es que hasta es eléctrico, macho, qué mal. Que no suena como el otro tractor. Pero va muy bien. Me gusta mucho cómo va. Tractor pequeñito. Con lo del brazo para la pala y para las uñas, para los palés. Está bien.
Ah, y también tengo que segar ese poquito que hay ahí, de lo de la hierba. De ahí de los olivos. Bueno, comenzamos. Ahí me queda un poquito. ¿No ve, Alan, como lo estoy haciendo yo aquí ahora? Con esto se recoge el tema este de la paja. Si no lo quieres, puedes hacer pacas de paja, ¿sabes? Pero si no, pues yo lo suelo recoger así. Tardo menos. Y te sirve igual la paca, de lo que es la paca de paja, ¿no? De esta producción, que hacerlo así. Porque después yo voy con el remolque y a las camas de las vacas, vacío ahí donde se vacía la cama y se hace. Que lo que hace más chulo, pues con el rodillo ese, con la trituradora esa. Lo que pasa es que tienes que tener una cargadora ya, meter la paca ahí, tienes que tener la herramienta esa y al final son más cosas. En un silo, Alan, en cualquier silo. Si tienes un silo instalado, en un silo. Te metes en donde la tienda y te vas al tema de construcción, ¿vale? Y en el tema de construcción, ¿vale? Aquí en un momento, mira, te lo digo, aquí. En las tres puntitos, en estos de otros, te vas aquí al tema de construcción y aquí a los silos estos. En estos silos, ahí se deja la producción. Ahí en esos silos se puede dejar la producción. Por eso, si es... que ya ha terminado, ya se ha llenado. Buah. Yo creía que tenía el 80%. Bueno, me salió el 80%. No, no me acuerdo. Ya que pronto se ha llenado, ¿no? De nada, Alan. Gracias a ti por preguntarlo. Así vamos recordando las cosas, que después se nos olvida. Pero es eso, compras cualquier silo. El silo más pequeño que haya, ese que te he enseñado yo, puedes comprarlo. No necesitas un silo ahora grande, porque si estás empezando ahora no necesitas cantidad grande. Y ya está, y con la avena pues... puedes... la avena la puedes vender o... o en una fábrica que tengo yo puedes hacer bebida de avena o cereales de avena, de eso. Pero bueno, eso ya más para adelante. Tú ahora, al principio de la serie, ya te digo, con cuatro cosas que tengas mejor, que vayas cogiendo dinero, ¿sabes? Y si necesitas dinero, pues vas haciendo contratos también. Los contratos, un dinero van dando también. Y lo bueno que tienen los contratos es que te dan maquinaria. Que te dejan la maquinaria. Puedes hacer tu trabajo luego con esa misma maquinaria que te dejen. Y luego siempre sobra. Tú, a lo mejor yo cosecho aquí un campo de cebada y a lo mejor me sobra del contrato 10.000 kilos y me beneficio de esos 10.000 kilos. Depende. Pero en principio yo, al principio, invernaderos fue... Bueno, al principio, ni invernadero. Al principio fueron, me parece, contratos. Yo recuerdo, empecé contratos. Bueno, tenía campos, pero mientras que mi campo crecía, pues iba haciendo contratos. A lo mejor en un directo hacía un contrato. Al siguiente directo que hacía, pues cogía y hacía otro contrato. Pasaba un mes y hacía otro contrato. Y así sucesivamente, hasta que yo ya... pues puse los invernaderos, puse las gallinas y empecé a poner poquitas cosas, ya empecé a tener dinero, ya no compraba más cosas para mí, ¿no? Ya al principio lo alquilaba todo. Ahora ya no, ahora ya casi toda la maquinaria que tengo, excepto la cosechadora y algo más que alquile por ahí, pero ya no. Y eso es poquito a poco, ¿sabes? No ponerlo del tirón. Es hacer la serie, eso, la serie que hagas, hacerla poquito a poco. Y poniendo las cositas poquito a poco, ya está. Si luego ya empiezas a poner cosas, los contratos los dejas, porque ya ganas bastante dinero con los huevos. Yo con un gallinero y está completo, teniéndolo siempre lleno de comida, ¿vale? Porque si no, las gallinas no se te van a morir. Si tú no las echas de comer, lo único que no te va a salir producción de huevos, ¿vale? No van a producir. Con un gallinero, después vendes los huevos en noviembre y sacas dinero. Luego, si quieres poner otro, yo tengo
dos de cada, dos de gallina y dos de oveja. Y ahora he puesto hace poco, hace nada, puse el establo de vacas. Pero vacas, por ejemplo, pues tengo 5. La cantidad máxima son 100, pero tengo 5. Entonces, pues si pones 10 gallinas, al principio no te van a poner huevos, porque son jóvenes. Pero al tiempo te van a empezar a poner huevos, ¿vale? Teniendo la comida, cuando van pasando los meses, y luego ellas mismas crían y se te llena el gallinero, ¿eh? Que yo las ovejas, cada 2 años del juego, vendo 40 y tantas ovejas, ¿eh? De los dos establos, 43.000 euros me saco ahí. ¿Cuándo las vendo? Lo lleva el vendedor de animales, ¿cuál? A 43.000 euros. Y si no, las vendo desde el mismo establo. La última vez las vendí desde el mismo establo. Cogí desde ahí del mismo establo y 43.000 euros. Y ya, pues te lleva ahí. Que sí, después estás a lo mejor 6 meses, 7, que la producción de lana ha bajado, ¿vale? Pues en tema de la producción, pues claro, has quitado. Pues quitas casi 20 ovejas de un lado y 20 y tantas de otro. Se nota, ¿no? En la producción de. Pero da igual. Cuando pasas el año vuelves a tener más ovejas. Pues, si es que da igual. O vas vendiendo. Y las gallinas puedes hacer lo mismo. Vende todo lo viejo. Lo que pasa, yo las gallinas no lo vendo. A las gallinas me da igual. Porque es que la gallina tampoco es que suba mucho el precio. Pero las ovejas sí. Las ovejas que cuando ya son adultas y han pasado varios. Te pagan 1.000 euros por oveja, ¿eh? Está muy bien. Y ya te digo, yo cada 2 años, 3 del juego, 2 años y medio, 3 o por ahí, creo yo. Que no, yo creo que no, y hasta menos, ¿eh? No sabría decirte ahora mismo exactamente. Me saco 43.000 euros en venta de ovejas, 43 ovejas. Así que. Y esta paja, pues ahora la voy a dejar ahí en el silo. Y otro tanto por ciento lleno un carro y al silo. Y otro carro y lo llevo para hacer ración mezclada. Y para las camas de las vacas. Que me sale así mejor que hacerlo con la paca. Así cojo y lo dejo en el silo y ya está. La paca pues después pues, la tienes que almacenar en sus silos y eso. Pero yo prefiero hacerlo así. Y es eso, ahora pues el remolque este es 200.000 kilos, pues llena 200.000 kilos, lo llevo aquí al silo este que tengo aquí, aquel marrón que hay allí. No el este de chapa que hay aquí, no, el otro marrón que tengo donde las ovejas. Y ahí me queda un poquito. Y lo utilizo para la fábrica de estiércol, una fábrica que tengo yo que metes paja y se hace estiércol. Y luego el resto pues lo llevo al otro silo donde tengo el tema de la comida de las vacas y lo utilizo luego para hacer la ración mezclada y para echarle a la cama a las vacas. Que las vacas y los cerdos necesitan eso, echarle una cama de paja. Va. Y yo aquí, por ejemplo, estoy haciendo estiércol para los invernaderos. Por si te metes ahora al principio, que no hayas visto la serie entera. Pero es para los invernaderos que tengo yo. Bueno, unos necesitan solo agua, que son los de tomate, lechuga y tomate, pero los otros de melón y sandía necesitan agua y estiércol, ¿vale? Por eso hago estiércol aparte. Que bueno, que ahora, pues mira, pero si cuando tenga las 100 vacas, estiércol voy a tener muchísimo estiércol. Voy a tener muchísimo. Aparte de lo que saque aquí de la fábrica. Ya empezaré también a abonar el campo con estiércol y así me ahorro dinero de tener que comprar abono, pues al final abono es caro. Y tiro de eso. Pero eso sí, tengo que comprar un esparcido de estiércol. Y luego el tema del purín, pues no sé si lo utilizaré para el tema de. Lo venderé. Focaré. No tengo ni idea. Vale, vamos a coger ahí un poquito. Y estos 200.000 kilos van a ir aquí al silo este de aquí, para el tema del estiércol, de los invernaderos, y el resto lo llevo para allá. Vale, eso está aquí. Voy a coger este, porque este va a parar. Mira, ahí se ha quedado un trocito, yo lo sabía. Quería hacer el. Espérate, no te vayas. Espérate.
Echa la paja aquí. Ahí. Quiero hacer esto. No, pues estoy sacando cebada, sí. Estoy sacando bastante cebada. Pues no sé si volver a plantar lo mismo. O trigo. Trigo nunca. Trigo me parece que no he plantado nunca todavía. No, baja, baja. Buah. Trigo que no. Creo que no he plantado todavía yo. Avena sí. Cebada también. Sorgo también, creo yo. Sí. Colza también. Maíz también. Me gustaría plantar maíz, pero para hacer lo de la paja fina. Para el ensilaje. Porque para palomitas no voy a hacer más palomitas. Eso es una burra. Eso salen muchos palés de palomitas. Tengo palomitas y mira todos los kilos de maíz que tengo todavía. Para hacer palomitas. Yo ya os digo que lo hice por probar y... Pero esa producción no me gusta a mí. Bueno, me gusta, me gusta. Sí me gusta, ¿no? Porque son diferentes producciones. Pero el tema es eso, que sale mucha cantidad. Es que es mucho. Eso sale muchísimo de eso. Voy a vaciar. Porque me voy a ir allí al otro lado. Me queda un campito, pero ese campito... Ese es pequeño. Ahí suelo salir, saca 13.000, entre 13.000 y 15.000 kilos. Que quiero ver... Por eso lo quiero vaciar, a ver cuánto saco ahora. Bueno, mientras que vacía esto voy siguiendo... Ah, bueno, tengo que ir a vaciar yo esto. Quiero, por eso quiero irme con la cosechadora vacía. A ver si más o menos siempre es lo mismo. Es entre 13 y 15.000 kilos. 13.000 y 15.000 kilos más o menos. Lo que voy sacando siempre. Ya os digo, con 200.000 kilos de estiércol, de paja, tengo estiércol bastante. Con esto me vale. Ahora todo lo otro va allí al otro lado, que el tema de ración mezclada sí gasta más. Porque allí es lo que digo siempre, ¿no? Lo que he explicado, que allí en la paja la gasto el doble. En tema, para hacer la comida de las vacas y para la cama. Se gasta el doble. Aquí no. Aquí, de aquí, de este silo, va ese que hay ahí de piedra, de los invernaderos para allá. Y cuando ya sale hecho el estiércol, va aquí en los invernaderos, ¿no? En el muelle, ahí en el cajoncito ese que hay ahí. Va a hacer ahí donde va el estiércol. Vale. ¿Habrá vaciado ya o no habrá vaciado ya? Y aquí tenía yo ya paja almacenada. Yo no sé si habrá ahí... 400.000 kilos por lo menos puede haber de paja almacena ahí, o 300 y pico mil más o menos. Vale, este está listo en total. Por aquí 115.000 kilos más o menos va a llegar. O 115.000 kilos no es una cosecha grande, ¿sabes? Yo lo veo por ahí, vídeos que sacan un montón de kilos. Pero para los campitos pequeños como los tengo yo, 115.000 kilos está muy bien. Para los poquitos, para el poco este. Bueno, no he terminado todavía, me queda un trozo. 116.750. Está bien. Para lo que he sacado otras veces, está bien. Yo al final tengo campitos pequeños. Ya cuando tenga algún campo más grande, pues se notará, ¿no? Pero ahora son campos pequeños. A ver de la paja cuánto lleno más. A ver si esto pasa bien por aquí. Y ya en propiedad me queda solo comprar la cosechadora. Pero ya os digo, la cosechadora por ahora no la voy a comprar. A ver ese hombre, ahora se va a meter ese hombre. Mira, boah, me voy a llevar por delante al hombre. Sí, me lleva por delante al árbol. Buah, tío, no quepo. Que sí, hombre, si yo he pasado por aquí otras veces. No jodas, tío. Yo decía, me voy a llevar al hombre de... A ver. Venga, que sí pasa, sí, hombre, si yo he pasado por aquí. Ya verás. Buah. Si yo he pasado otras veces por aquí. ¿Por aquí o por el otro puente? No me acuerdo ahora.
Ahí sí. No veis, ahora mantendré seguro este, que si no planto cebada, solo, bueno, en los otros campos solo planto cebada, en este. Huevos tengo que recoger ya otra vez, me parece. Huevos. Sí, no, o sí. No, no. Son, están los palets medios. El alimento del caballo es trigo o avena, creo yo. ¿Qué es? Lo miro ahora en un momento. Creo que es avena. Creo. Sacos grandes. Caballo, avena. La avena. Tiago. Temas de avena. Ese es para el caballo. La avena, ¿vale? Avena, sí. De todas formas. A ver. A ver si pone algo en aquí. ¿No te deja avena? Pues sí, te tiene que dejar avena, descargarlo, porque avena es uno de ellos. Caballos. Los caballos. Mira, avena. Vale, heno. Avena y sorgo. ¿Vale? Pacas de heno o avena y sorgo. Qué raro que no te deje hacer eso. Es raro. Pues puede ser también que se haya bugueado, Álvaro. Uy, Álvaro, digo yo. Tiago. Estaba pensando en Álvaro yo ahora. Estaba pensando en Álvaro, perdón por eso. Tiago, pues puede ser, pero es que es muy raro. El tema de pacas, de heno, avena o lo otro. Es que es muy raro. Es que es rarísimo. Guarda la partida, te sale y cargas otra vez. Guarda, como hago yo el otro día que se me bugueó, guardé la partida, me salí y me volví a entrar. Y prueba. Pero es que es raro. Es raro que no te deje descargarlo. ¿Qué lo estás descargando? ¿Con un remolque o estás llevando la saca como te he enseñado yo aquí? Porque hay veces que si la saca yo. No, problema en general no me ha dado nunca. Pero si llegas ahí, le das a descargar y no hay problema. Que me resulta raro. Vale, a ver. ¿Qué más saco? Con el remolque, pues mira qué raro. Tiene señalizado, tiene marcado el remolque. Mira, me ves aquí arriba. Si es que le das al triángulo y cambia, no ves que yo arriba en la pantalla, ¿vale? En lo que estoy grabando, arriba, no te sale un tractor, por ejemplo, con el simbolito del remolque. Pruébalo que esté señalizado el remolque, ¿vale? Porque si no está señalizado el remolque, no te descarga. Pero es que no te descarga en ningún lado, ni en un silo, ni en lo de las vacas, ni en cerdos, nada. Prueba que esté señalizado, ¿no ves? Yo, mira, verás, lo voy a parar. No ves que se han quedado los dos símbolos en blanco, pero tengo que señalar. El que es un blanco transparente, no le tengo señalado. Por ejemplo, ahora tengo el tractor, ¿vale? Que se queda un blanco fuerte. Y ahora el remolque, ¿vale? Pruébalo así. Que el otro día un chaval también lo estuvo preguntando. Dice, es que no me descarga. Y se lo comenté y dice, ah, pues ya, mira, sí, sí me descarga. Pues era eso. Pues que es muy raro que pase eso. Es muy raro que pase eso. Que me extraña mucho. Por eso tenlo marcado, porque a lo mejor es eso. Y menos con un remolque. Con un remolque no da siempre. Das problemas si pasa eso, el problema que me ha dado a mí, que no lo tenía eso señalado, ¿no? Como decir, voy a utilizar esta herramienta ahora. Esta pero, ¿no? Bueno, esta herramienta. Y con la sacas igual, llegas ahí, pulsa y se descarga. No. Dice, si en el silo sí quedó. Con marco.
Como Marco, sí, bueno, Marco lo preguntó, sí, es verdad, Marco fue el que lo preguntó, ¿verdad? Sí, yo es que me lo preguntasteis el otro día y él al final sí. Sí, en el silo sí quedó. Pruébalo así, a ver si te deja. Ahí que se ha quedado un trocito ahí o es hierba, ya ves, se ha quedado una plantita ahí, macho. Bueno, me lo he quedado yo, me parece que esto lo hice yo. Que me resulta raro. Bueno, raro, yo. Lo que pasa es que últimamente yo no sé qué pasa, porque mira, a mí se me bugueó el otro día, tuve que reiniciar la partida, yo no sé. El farming hay veces que lo actualizan y lían lo que sea. Siempre lían algo. Y para los que jugáis en Play, yo, bueno, mira, ahora pues juego en PC. Pero yo he jugado en Play, siempre hay algún rollo. En Play siempre pasa algo, macho. Y yo, bueno, ahora juego en PC y subo en PC. Pero yo he jugado en Play y siempre había algún follón. En Play actualizaban cualquier cosa y si iba mal antes, después de la actualización iba peor. Como Marco, con el remolque que dijiste, me sale en blanco. Qué raro. Me resulta muy raro, Tiago, que no te deje descargarlo. Mira, vamos a ver. Mira, veo yo aquí al silo. Mira, ahora mismo tengo señalizado el tractor, ¿vale? El remolque no lo tengo señalizado. ¿Vale? Pues a la hora de descargar hay veces que no te sale. Y en cuanto sale, señalizas el remolque, pues te sale. A ver si me sale a mí o no. Veis aquí a este remolque. Vale, está quitado, está el tractor solo. ¿No ves? No me sale, ¿vale? Yo me paseo por aquí y no me sale lo de descargar, ¿vale? Pero en cuanto yo señalizo, ya me sale. ¿No ves? R1 más triángulo. Por eso digo que me sale. Me resulta raro. Muy raro me resulta eso. ¿No ves? Yo lo quito y no me sale. ¿Vale? Pero no puedo descargar dándole al. Vamos a ver, para descargar. ¿No ves? R1, eso, tal. Lo puedo. Ah, pues sí. No, vale. Ahí, lo marco y me sale, ¿vale? Pero luego hay otra opción. Que yo, por ejemplo, tengo el tractor aquí, ¿vale? Y no es silo. Igual, le puso el L1 y el R1 y me lo descarga, ¿vale? Pero si yo me voy al silo como estoy haciendo, pues no me lo descarga porque no está señalizado lo de atrás, ¿vale? Y ahora, pues sí. A ver si me entiendes, ¿sabes? Tiene que salir que tenga señalizado el tractor. Bueno, el tractor, en este caso en el remolque. Si no, es que no sale. A ver, esto ya ha terminado este hombre de aquí. ¿Cuánto he sacado yo aquí? Bueno, mira, 13.059 es más o menos lo que saco siempre. A ver. Quiero ver si ha hecho todo bien. Que sí. Eso lo voy a quedar ahí. Es igual que esto. Esto si no. ¿No ves? Yo no señalo el peine. Le doy L1 círculo, que es el de bajar, y no baja. Solo es arrancando la cosechadora, ¿vale? Si arranca la cosechadora, sí. Pero yo le doy a esa y no baja. Señalo el peine y ya baja. Tú juegas en play con el triángulo. Con el triángulo se cambia eso. Si juegas en play, en triángulo. Dale al triángulo y cambia el apero. Tú me dijiste, Thiago, que jugabas en play, ¿no? Para el triángulo. ¿No ves que esto hasta descarga esto? Mira, en cuanto ha abierto el tubo. Pero es porque la tengo señalada. Bueno, porque en este caso no hay nada, ¿sabes? Solo está la cosechadora. Pero eso. Si juegas en play, al triángulo. Buah, tío. Buah, qué lío de cables. Me he formado aquí un lío de cables. Cuando me he levantado a abrir la puerta. Un momento. A ver, los cables. El casco tiene más puertas, ¿verdad? Los cables de los auriculares.
cable. Eso, más el cable del mando que va al PC. Cansado no estoy, pero las cervicales y la espalda me duelen. Pues eso, si juegas, Thiago, en play, al triángulo. Le das al triángulo y cambia. Ahí cambia. A ver si vacía ya. Y ahora voy a echar todo aquí y después hago más o menos una cuenta, a ver cuánto hay ahí. A ver si lo puedo pillar. Cebada. Está contando ahí, van unos 60 y cuánto, o 80 y tanto. No sé. Bueno, que lo vacíe del todo. Devuelvo esto y... Y ahora cuando ya... descargue, traigo aquel, descargo, veo qué cantidad hay, a ver que la veo la granja, en la fábrica, a ver qué cantidad puedo llevar, a ver si me voy a pasar, quiero llevar más o menos lo que sea justo. Vale, esto devolvemos y esto devolvemos, exactamente ahí. Sí, yo creo, Freddy, es el que Thiago juega en play. Pues si es en play es el triángulo. Bueno, a ver. Voy a llevar esto. Voy a ver qué cantidad hay. Y voy a ver la cantidad que tiene la fábrica. Lo que es la cantidad, el tope, no el máximo. Porque imagínate que son 40.000 y llevo 50.000. Para no traerme para atrás. Ya dejarlo y dejarlo así. Ahí. ¿No ves que si yo no señalizo aquí no descarga? Ahora en cuanto llegue aquí, que lo tengo señalizado, el remolque ese, voy a ir para adelante y ahí está la descarga. Por eso me resulta raro. Te está pasando como a Marco el otro día. A Marco le pasaba eso. Vale. Y esto dije yo, voy a mover el silo para poder echarlo más para adelante para que no pase así. Y al final llevo diciendo eso, igual que poniendo el puente ahí. Ah, bueno, si es que no he visto eso, son 182.000. Pues tengo un montón. A ver, ¿cuánto me cabe? Trigo, arena, trigo. Ah, bueno, aquí está aquí. Trigo, 50.000. Cebada, 50.000. Pues 50.000 voy a llevar. A ver si... si puedo echar unos 50.000 justo, 49.000 y pico. Pero no pasarme, porque si no... me voy a poner aquí en el remolque que se ve mejor. Buah, tío. Ahí, más o menos, se ve un poquito mejor. Pero eso sí, unos... si no son 50.000 justo, pues... 49.000, me da igual, o 48.000. Es que para echarlo justo es complicado. Ah, que dice, al apretar L1, mira las combinaciones a ver si te pone descargar en alguna opción. Sale ahí un vistazo, Thiago, a ver. Si no, como Thiago eres nuevo así jugando al farming, pues el sábado cuando juguemos partida multi, que tú también estás en el grupo, pues lo mirará. Adiós, si es que estoy mirando yo otras cosas. Por ahí te enseñaremos. Si es que estoy mirando. Si es que no puede ser. Y ver ahora. Va de golpe. Ahí. ¡Hala! Venga, vete a llevarlo aquí, señor. Ahí me vale bien. ¡Hala, vete! Yo tengo que seguir con esto. Vamos para allá. Yo tengo que seguir con la paja. Que paja tengo bastante. Pero, madre mía. Yo creo que con esto así lleno otra vez los 200.000 kilos. Vale. Bueno, pues ya la cosecha, por lo menos ya la hemos terminado. Eso es lo que me interesaba, terminar la cosecha de cebada. De cebada y de la colza. Eso por lo menos ya está listo.
Ahora sí, ahora esto es más entretenido también, recoger esto. Pero bueno, de esto me queda este campo, dos campos en completo y este. Pero bueno, esto se recoge rápido. Si lo malo es cuando se llene, llevarlo al otro lado, que lo tengo que llevar al otro lado. Que está más lejito, a ver si. Si no, pues lo iré echando aquí y yo qué sé. Y lo iré llevando poquito a poco. Vale. Ay, madre mía. 2 horitas de directo, está bien. Sí, podemos echar las 3 horitas hoy. El otro día fue. Bueno, el otro día al final sí las eché entre unas cosas y otras. Pero sí, yo creo que 3 horitas hoy. Mañana sí lo puedo alargar un poquito más porque al ser fin de semana y eso, y ya después el sábado, pues como vayamos viendo la partida multijugador, pues así vamos y ya está. Y a ver si os gusta el título de la partida de multijugador. El sábado lo veréis. Sorpresa. Bueno, ya lo he dicho aquí en el canal alguna vez en el chat. Así han puesto el nombre. Pero ahí, este nombre. Ahí me voy a quedar un poquito, no. Perfecto. Ahí hay un poquito, ¿eso qué? ¿Paja o no? Eso es paja, pero bueno, ese poquito ahí tampoco, sí. Será por. Tengo. Anda que no tengo paja. Pero que sí, se gasta, ¿eh? Se gasta todo. Que parece que tienes mucha cantidad siempre de todo, pero se gasta bastante cantidad, ¿eh? La paja, ya os digo, que ahí. Que si ración mezclada, hacerle las camas a las vacas. Que si esto, después ponen los cerdos, que si. Para los cerdos. Gastas. Y ahora lo que digo, que tengo 10 vacas, que solo tengo 10 vacas. Cuando tenga 100 vacas, yo no sé. Cuando tenga 100 vacas, pues por eso mismo lo que quiero es seguir haciendo eso. Seguir haciendo mucha ración mezclada. A mí no me estorba. Eso lo meto ahí en el silo y a mí no me estorba eso. Anda, al final lo cojo todo, pues ese poquito de ahí. Yo creía que, digo, voy a tirarme más hacia la izquierda y me quedará un poquito. Pero lo que estoy diciendo, me interesa eso, hacer bastante ración mezclada. Que si tengo 500.000 redes de ración mezclada, me da igual. Yo tengo un silo, tengo ahí sitio. Que en aquel silo no cabe, tengo este. Tengo 3 silos para guardarlo, ¿sabes? Que no hay problema. Pero me interesa eso. Va a hacer mucho. Porque puede ser que hay alguna vez que a lo mejor me coja o no tenga hierba para hacer silaje o no tenga paja. O cualquier cosa, ¿sabes? Y ya pues lo tengo ahí. Sí, esto en mi. En mi pueblo todo el mundo que son ganaderos siempre tienen cantidad, no van a lo que van, ¿sabes? A ver si me entendéis, siempre hay cantidad almacenada. Antes de que se acaben, pues compran. Y siempre es así. Venga, compro 100.000 kilos. Cuando me queden 20.000 kilos, vuelvo a pedir otros 100.000 kilos. Porque si sí, tú lo pides, pero al día siguiente no lo tienes. Suelen tardar una semana en traértelo, ¿sabes? Suelen traértelo. Tú pides hoy comida de animales y no te. Mañana no lo tienes aquí. Bueno, hay veces que sí, hay veces que no. En tema de las pacas, ¿vale? Para los ganaderos. Tú pides un camión de pacas y no te lo traen de un día para otro. A lo mejor tarda una semana. Pues la gente pues hace como un estilo como hacemos aquí. Pues tengo bastante ensilaje preparado por si algún día no tengo paja o no tengo hierba o no tengo heno o cualquier cosa. Siempre suele pasar algo. Vale, pues esto está allá, ¿eh? Y este le voy a mandar también. Y voy a coger yo el otro. Tú vente. No me la líes. Aquí. Y yo me quedo con este. Madre mía, entre lana y todo lo que tengo ahí. Ahí. Y ahí, macho, en este mod tuvieron que poner un tema de harina de cebada. Activar. Está activando. Y la cebada se mantiene aquí.
que me acuerde, que se ponga aquí para activar esto también. En que ahora me diga que no tengo producción, que sí, sí tengo, algo tengo, que yo no sé por qué paré, porque tengo 24 y hubiese sacado algo más de tema de pan, pero bueno, lo paré ahí por pararlo. Lo que tengo más que tengo que acordar que la harina no la puedo sacar, que como la saque siempre me pasa lo mismo, porque la yo veo aquí que está lleno, digo, ay, harina, pum, saco, pero después me digo, anda, que no, tengo que sacar, pero si es que la tengo que hacer pan. Porque otra cosa, esto necesitaría harina, buah, pero esto necesita azúcar. Lo que me queda azúcar, porque bueno, mantequilla podría hacerlo con leche, pero nada. Esto no tengo uva, esto no tengo uva y estas cosas, cereales, que es miel, pasas, avena y maíz. Entonces voy a tener que plantar maíz otra vez, pero bueno, ya está. Ahora podría hacer queso, mantequilla y los helados. Con la poquita leche que tengo. 3.125 de leche. Bah, eso. A ver si soy capaz de aguantar bien. De tener más. Mira, ya tengo para vender otra vez ovejas. 3, 5, 8, 9. Ya tengo otras 9 ovejas para vender. Sí, por ahí no paso. Sí, tengo que terminar de editar esto y todo. Este campo, pintarlo, editarlo como eso. Aquí esto, editarlo. Seguir poniendo la valla para acá. Cerrar todo con la valla. Como un estilo pues cerrado, que es mío y ya está. Poner la otra fábrica de hilo. Aquí me quedan en temas de fábricas. La fábrica de azúcar. Otra de hilo para tener dos, porque si no con una no me. Con una me. Con dos. Con toda la lana que tengo no da abasto poner esa. Fábrica de azúcar. Fábrica de hilo. Fábrica de tejido. Si encuentro el mod de lo de la carnicería que me dijo Heavy, también ponerlo aquí. Sí, la carnicería aquí la podría poner. Aquí o en este campo si lo edito lo pongo aquí, lo separo con eso. Bueno, pues si mira todo el terreno que tengo. Todo esto. Y yo creo que alguna fábrica más que vea, si veo alguna por ahí más hacia adelante, que ponga. Pero si no, yo creo que eso, una otra de hilo, la de tejido, bueno, esa de hilo, la de ropa, la fábrica de azúcar, ¿vale? Para traer la caña de azúcar, que hace azúcar. Y si eso, la carnicería. Esas son las fábricas que pondría aquí, no pondría ninguna más. Creo, ¿vale? Que después cambio de idea. Pero por ahora eso. Madre mía, si es que te estás atascado aquí todavía, tío. Que yo no sé por dónde vas, macho. Voy a descargarlo en el silo ese. En este silo de aquí. Y voy a poner al trabajador que vaya llevándolo allí al otro lado y yo sigo recogiendo, pues si no, no. Yo creía que ya estaba, ya había llegado al sitio. Y mira dónde está. Y como aquí no tengo paja. Pues sé que son los 200.000 kilos y ya está. Porque si no, con este tractor tardo mucho. Y eso, aquí como no tengo paja, ahora vengo con el otro, lo cargo aquí, lo mando para allá y mientras voy yo recogiendo todo esto. Y ya una vez que termine de recoger me pongo con la hierba. Eso, y después recoger la hierba. Menos mal que descargarlo descarga rápido. Y la hierba, pues hacer lo de los olivos como el otro día, con la parte de adelante segadora y hacer lo de los olivos. Con lo poquito eso que se coja, ya está. Si que sale eso, 10.000 por 10.000, ya está. Raúl habrá conseguido el millón de hierba que quería. Madre mía, un millón decía el otro día Raúl que es de hierba que tenía que coger. Digo, uff, madre mía, es mucha hierba, ¿eh? Que yo saco en el año, si se me da bien, 700.000 kilos en un año. Que es lo que he estado vendiendo.
Muchos campos tienes que plantar de hierba. Uf. Y ahí te interesa alquilarte la máquina de forraje. Como la cosechadora. Es como una cosechadora, pero con el S. Y que vaya el trabajador y tú con un camión al lado grande de buenos kilos recogiendo. Si no, como tienes que hacerlo con la segadora, esta que tenemos que utilizo yo, la Pottinger esa, buah, te vuelves loco. Damián Suárez, buenas noches, ¿qué tal? Ahí va mi compañero de trabajo, que no sé ni dónde va. Uf, mira dónde va, madre mía. Ese hombre está perdido. Por eso digo que cuando es cantidad grande, que son muchos campos, una cosechadora de forraje, le pones al trabajador, tú te pones con un tráiler al lado, un camión con un tráiler, un buen tráiler, que tenga buena capacidad y él no para. Venga, saca hierba, llevarlo al silo. Saca hierba, si no, con la segadora, te digo yo que te aburre. Dices, Sí, te lo dije al principio, el sábado, Damián, el sábado jugamos online, ¿vale? Sobre la misma hora del directo, haré serie nuestra, nueva, a las 10, 10, 10 y media, ¿vale? Como muy tarde, ahí está. El horario jugamos, ¿vale? Ya cuando me entre en el directo. Tú estás en el grupo Discord nuestro, Damián, que no sé, hay uno, tenemos, estamos unos cuantos, pero no me suena ahora tu nombre si estás o no. Si no, abajo, ahí abajo en la descripción tiene el enlace de mío de Discord o mi usuario. Si tienes Discord, te une y todo lo del Discord lo voy a ir diciendo por ahí. ¿Tú tienes Discord, Damián? Dice, ¿el horario de Argentina sería? Sí, claro, el horario de. Sí. No, vamos a ver, las 10 de la noche, horario español. ¿Vale? Las 22 horas, horario español, allí en Argentina es por la tarde. ¿No? Más o menos, ¿no? Sí. Que si tienes Discord, abajo en la descripción del vídeo tienes mi Discord, el particular mío, ¿vale? Y luego tienes un enlace que es el grupo Farming, si te quieres meter ahí en el grupo de Farming, si no me envías la solicitud de amistad a mí y yo te incluyo luego en el grupo de Farming, pero es más rápido pues irte en el enlace y te metes ahí. Freddy dice, si estás por ahí y no te importa, puedes poner el enlace que está en la descripción del grupo de Discord de Farming aquí en el chat, si estás por ahí o si está cualquiera por ahí y lo ponéis, porfa. Para no pararme yo y meterlo. Bueno, yo tardaría poco. Copio y pego en un momento, pero si lo podéis hacer vosotros, os lo agradecería. Y si no, Damián, abajo tienes el S, ya está. Ahí en el Discord, en el grupo, ya he puesto los mods que serían por ahora y ya pues la hora ya la he dicho, sobre las 10, 10 y media. Y cuando ya me entre en el directo eso, diré pues. Tal, la partida se llama tanto y la contraseña tanto. Y ya está. Vale, vamos a recoger el último ya. O el último ya lo he recogido. He recogido todo ya, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues este tú te vas ahí aquí. Y yo me voy a coger el otro. A ver si no me la lías ahora. Quiero que te vengas ahí. Y yo me voy a coger este y cargo lo otro. Y yo aquí me cargo paja. ¿No ves la pajita que había aquí? 200.000, las cargo y listo. Mira, ahí va el hombre. ¿Dónde vas por aquí, madre? Qué vueltas más tontas das, ¿eh? Los trabajadores, si puedes tirar por aquel camino que hay allí. Al final se choca por ahí. Si al final es que lo voy a llevar, tener que llevar yo. Madre mía, mía. El horario es antira, pues eso es el. Aquí sí, aquí son las 10 de la noche, allí que son 5 horas menos, ¿no? Más o menos. Te vas a la descripción del vídeo, Freddy Sen,
¿Vale? Te vas en la descripción del vídeo abajo, ¿no? Lo de la descripción, que es donde pone todo. Y ahí está mi enlace. Y si lo puedes copiar y pegar, copias y pegas. Y si no, a ver, un momento, lo hago yo por aquí. No te preocupes, Fred, dicen, yo lo hago por aquí. Aquí, a ver, para yo tarda menos, lo hago yo por aquí. Ya está, no pasa nada. Me tengo que ir aquí. Es por no poneros este aquí. Yo creo que este lo tiene, ¿no? Sí. No te preocupes, Fred, dicen que ya lo copio y lo pego. No, tranquilo. Pegar. Ahí está. Ese es el grupo Discord, ¿vale? Ya está listo. Ese es el grupo Discord de las partidas de Farming para Multi. Fernando Silva, Jetop. Eres nuevo por aquí, ¿no, Fernando? ¿De dónde eres? Vale, para otras veces, Freddy Sen, pues tú te vas a eso, descripción del vídeo, lo quedas pulsado, ¿vale? Y si lo haces por el móvil, tú lo quedas pulsado el enlace y te saldrá copiar, no sé qué, copiar en portapapeles, ¿vale? Le das a copiar, te vas aquí al chat, te pones a chatear, quedas pulsado donde se escribe, ¿vale? Y a lo mejor te sale pegar, le das a pegar, pum, y ya está, y lo lanza. Pero ya está, si es eso, si lo podéis, lo hacéis así. Bueno, esto hasta que se llene también. Estos remolques los he incluido que están en PS4, en consola y en PC, ¿vale? Estos los he incluido también los tres. Este de carga, el de recoger la hierba, el que utilizo yo, y el del depósito de la cuba de agua. Este lo he incluido. Este también, mira, más o menos para que sepáis, bueno, lo que ya eso, más o menos por Discord, ya sabéis, pero más o menos los remolques esos que os he dicho, la recogedora de piedra también, la trituradora y el arao. ¿Vale? Este remolque va con ese. La fertilizadora también la ha entrado. Y de otro de Mosmo. Y creo que este. Creo. El de varios. Este creo que lo había entrado. No lo sé. Ahora mismo no lo sé. Pero ya os digo que son poquitos, ¿sabes? Que mira, no ha entrado nada. Vale, y aparte de fábricas. Bueno, de fábricas y cosas de esas, de los silos. Pues está el silo este, ¿vale? Que es un multifruit normal. Y en temas de producción está el fermentador de silo. El fermentador de silo está este, que es de la paja, que también lo hay. Está este, que es el del estiércol. Y está este, el de la ración mezclada. ¿Vale? Y vale, y la fábrica esta que tengo puesta allí, que es la grande esta. ¿Dónde está? Que es esta. Esta es el igual que la que tengo allí, que es esta, ¿vale? Que es la misma, ¿vale? Esas son las fábricas y después pues iremos tirando de las fábricas que hay en el juego. Por no era por que no. Claro, como yo lo he hecho los móviles, los tenía que ir viendo, esto lo otro pues no lo sabía, pero después mira todas las fábricas que tenemos, vamos tirando de fábricas de estas más fábricas que tienen en la mancha. Sí, sí se pueden cortar árboles, si tienes un sitio para cortar árboles, Alan, si tienes árboles plantados o tienes cualquier campo que tengas producción de árboles. Se pueden cortar. Eso se puede cortar, no hay problema. Ah, ahora que dice Alan eso, también tengo un campo en tierras manchegas comprado de árboles. Para cortarlos también. Ahí sí tocaremos la madera. Aquí en la serie prefería no tocarla ahora, por pues eso. Pero ahí en la serie vamos a tocar la madera. Tengo un campo compradito. Y está lleno, son árboles. Los cortaremos, después prepararemos los terrenos, volveremos a sembrar y así. Pero ahí sí vamos a tocar. Porque necesitamos madera para hacer palé. Y mientras que no tengamos palé, no podemos hacer producción. Porque las producciones en ese mapa, aquí por ejemplo, no te piden palé, ¿vale? Pero en ese mapa te piden palet por una parte. Y luego, por ejemplo, para hacer aceite de colza, ¿vale? Pues te piden colza y palé, ¿vale? Hay que comprar la fábrica de palés, hacer los palés y después llevar los palés, eso hay que cargarlos y llevarlos a la fábrica donde se haga la producción de las cosas. Pero bueno, al principio empezaremos poco, ¿sabes? No vamos a empezar con un montón de fábricas, eso, pues empezaremos pues, a preparar los terrenos, a preparar todo, ¿no? Porque he metido el precisión, pues nos tocará pues, triturar mucho al campo, ¿no? Prepararlo al principio, pues
tendremos que preparar, porque digo, a ver si me da tiempo y voy yo adelantando, pero no, lo empezamos nosotros y ya está, empezamos nosotros desde cero y ya está. Tienes que comprar la sierra, Alan. Te vas a la tienda, ¿vale? Te vas a la maquinaria, aquí, a donde, donde está el remolque, y te vas aquí, sierras mecánicas, y la compras, ¿vale? Tienes estas tres, estas cuatro, perdón, una Steel, una Husqvarna, una Josef y una Merkulum, de estas. Y la compras ahí. Vale, Damián, vale, después le he hecho un vistazo, ¿vale? Lo tengo en el móvil y te he hecho un vistazo. Nada, pues por ahí ya te digo, que después ahí he puesto los mods y eso, vais viendo las cosas y ya está, que son poquitos mods, que es lo que he explicado yo aquí. Y ya el sábado os diré a tal hora exactamente tal, pero más o menos yo empezaré, si puedo, empiezo a las 10 de la noche el directo, ¿vale? Hago mi introducción y eso del directo mientras monto esto y lo otro. Os vais conectando, voy aceptando y ya está. Y cuando ya estemos más o menos todos y o al principio nos ponemos todos, ¿vale? Nos metemos esto, no empiezo el directo para ver si nos oímos bien en el tema de sonido y eso. Y cuando ya esté todo, pues os silenciáis un momento, presento el directo y ya os presento a todos y ya está. Y empezamos a jugar, ¿vale? Es que... Wally 23, vale. Dice, yo no sé lo de agricultura, de precisión, juego, eso es difícil. No, dice, juego sin eso, es difícil, no pasa nada. Yo tengo algo de idea y hay gente que aquí, suscriptores, que tenemos idea y os vamos a ir enseñando, ¿sabes? Te vamos enseñando a todo el que no sabe jugar, todo lo que eso, te voy enseñando. Pues mira, ahora me dice Marqués, dice yo esto, pues yo te enseño, oye Damián, pues tienes que ir con esto y despacito tienes que hacer esto. Tú no te preocupes, que vamos a intentar hacer la serie lo más fácil para todo el mundo, ¿vale? Sabemos que aquí llevamos mucho tiempo. Yo tampoco quiero decir que soy pro, ¿no? Porque yo hay muchas cosas que no las sé y tengo que mirar. Hay muchos mods, ¿no? Heavy me dice muchos mods. Yo, Freddy, sin también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que estamos para ayudar. Vamos a hacerlo y ya está. ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no, tú no te preocupes. Que por eso no te preocupes, ¿sabes? Que eso no pasa nada, ¿vale? Tú, vosotros de eso tranquilo, que pues mira, Damián, esto tienes que coger el tractor y llenar abono o cal y pasarlo por el campo, ya está, es fácil, ¿sabes? Pero o te lo explicamos, no pasa nada, tú por eso no te preocupes, ya sé, eso el tema es difícil, pero bueno, para eso estamos. Yo controlo algo del Precision porque lo juego y desde que salió me ha gustado, y aparte que después en mi trabajo sí se hace eso y ya tengo idea, ¿no? Yo tengo idea como la vida real, porque en mi trabajo sí yo hago, se hace eso. Y aparte esto es diferente, ¿no? En el juego es un poco más abreviado, ¿vale? Entre comillas, no es todo lo que lleva en la vida real, pero más o menos hay un 80% que sí es como la vida real, ¿vale? A ver si me entiendes, ¿sabes? Pero no es igual, ¿sabes? Yo allí no utilizamos, en mi trabajo no utilizamos la máquina que se utiliza aquí para el Precision. Allí te dan un pico y una pala y te dice que va un trozo de 50 centímetros y coge una muestra, ya está. ¿Sabes? Hay muchas cosas que no, porque esas máquinas valen mucho. A ver, dime, Alan, a ver qué dice. Dice, para recoger los árboles, ¿cuál es? Para recoger los árboles, si juegas en PS4, ¿no? Si juegas en PS4, te tienes que ir aquí, equipo forestal, ¿vale? Y aquí pues tienes plumas y cosas de esas para recoger los árboles. ¿Qué hago yo? ¿Vale? Porque tienes esto, pero esto hay que cargarlo con máquinas, ¿vale? Esos son con máquinas. ¿Qué más hay por aquí? Vale, estos no los vas a tener porque esto es de un DLC que tengo yo, de un mapa nuevo, ¿vale? A estos no le hagas caso. Desde aquí, desde el Tafun, este hacia adelante, que esto es una recogedora, esto va en el tractor y se engancha a los troncos y arrastra, ¿vale? Eso lo utilizamos en el trabajo, las tenemos, pero no es esa marca. De aquí para adelante no le eches vistazo a nada, ¿vale? Porque, bueno, que tú no lo vas a tener, ¿vale? Tú no lo vas a tener. Ahora te contesto, Damián. No lo vas a tener, ¿vale? Pero se recoge con esto. Con estas cosas. Te doy un consejo. ¿Sabes cómo lo hago yo? Alan. Yo, cuando lo he hecho, ¿vale? En Play. Porque es complicado manejar eso. Me he cogido este de remolque pequeñito. Le he quitado la extensión. Le pongo este pequeño así, ¿vale? Con un tractor. ¿Vale? Tira. ¿No? De esto, así, como está. ¿Qué hago? Cuando corto un árbol... Lo corto a trocitos que yo pueda coger el peso, ¿vale? Que yo lo pueda coger, moverlo con la mano. Y lo que hago es lo voy cargando en el remolque ese y así lo utilizo. Es que si no, esto es complicado manejarlo. Esta máquina es complicado manejarla, ¿eh?
Esto es un poquito complicado. Después tienes otras aquí. Equipo forestal, aquí. Máquinas de árboles, estas por ejemplo, pues te cortan los árboles a la medida. Pero esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil. Luego tienes este camión que te lo carga. Los troncos a medida, pero es difícil. Dice, ¿qué beneficios tiene jugar en la agricultura de precisión? Recomiendo jugar lo que es. Lo recomiendo, ¿vale, Damián? Si tienes idea de cómo va. Si es el principio y no sabes cómo va el tema, lo recomiendo y no lo recomiendo, ¿sabes? Porque te puedes perder un poco. Porque te puedes decir, puf, ¿cómo va esto? ¿Sabes? Pero si eso sí te lo recomiendo por la cosa de que ahorras en muchas cosas, ¿vale? Esto es lo de agricultura precisión. Aquí te dice cómo tengo los campos, la puntuación medioambiental. Una de las ganancias que sacas aparte de lo de la puntuación medioambiental es que cuando tú vendes un producto, a ti te pagan 85.000 euros, por ejemplo. Para redondear, 80.000 euros, ¿vale? Pero como tienes una puntuación medioambiental, también te van a dar un dinero aparte. De los 80.000 euros, te van a dar un dinero aparte por lo de la puntuación medioambiental. Contra este 77 que hay aquí, que ha salido aquí, ¿vale? De la barrita esta, sea más alto, se vaya aquí, al más verde, ¿no? La puntuación medioambiental va a ser más alta y a la hora de vender cualquier producción, es más alto el dinero, ¿vale? Eso sacas un beneficio de ahí. ¿Qué beneficio sacas el otro? Pues que echas menos cal y echas menos abono, ¿vale? Y yo, por ejemplo, aquí no he hecho herbicida porque suelo arar siempre, ¿vale? Pero si no arase siempre, pues tendría que estar siempre echando herbicida en el tema. Pues también gastaría mucho menos herbicida. Porque tú lo que haces aquí, cuando tú compras un campo y tienes el DLC este metido, bueno, el DLC no, el MOS este de precisión, te tienes que ir a la tienda y alquilar máquina de muestreo, ¿vale? La máquina del muestreo te dice lo que esto, el tipo de suelo que tiene, el pH que tiene, el nitrógeno. Yo sé que de nitrógeno está fatal, ahora lo sé, no ve, está cero. El tema del rendimiento y el tema de la dosis de siembra. ¿Vale? Esos son los cinco tipos que te va a dar el muestreo. Y a base de eso, pues en el pH. Pues en el pH, por ejemplo, aquí, a ver dónde se ve bien que lo veáis. Mira, por ejemplo, en el 78. ¿Veis el 78, este cuadro, el 78? ¿Vale? Pues a la derecha está más verde, ¿no? Que a la izquierda. Pues a la hora de echar cal, vas a echar más cal en la parte izquierda que en la parte derecha. Eso también ya es un ahorro, porque la parte derecha te está diciendo que allí, por ejemplo, no necesita ahora cal. Ahora, por ejemplo, si yo tuviese que echar cal, me diría que no tengo que echar cal, que tendría que echar más cantidad. Y en tema de abono, pues mira, aquí esto ya, por ejemplo, yo lo sabía. Tengo que hacerle el muestreo a todos otra vez, ¿vale? Ya antes de prepararlo, tengo que hacerle el muestreo a todos porque están todos los datos desactualizados, ¿vale? En el tema de abono, lo que es lo bueno, que es eso, te vas a echar abono donde lo necesite, ¿vale? Es que yo ahora mismo los campos los tengo fatal, de nitrógeno, ¿vale? Pero imagínate, este me sale así porque me sale y porque sale así, yo no sé, porque se bugueó y se me quedó. Pues aquí, por ejemplo, no me echaría más cantidad de abono, ¿me entiendes? A ver si me entiendes. Si el campo necesita 135, ¿vale? Y yo tengo aquí 130, pues ya me voy a echar solo 5. Es más, es lo de agricultura precisión. Lo bueno que tienes es más ahorro del abono, de la cal y en el caso del herbicida, ¿vale? Porque tú vas a comprar la máquina esta. A ver, compras esto, protección para los cultivos y vas con el herbicida, ¿vale? Uf, vas echando, ¿vale? Porque para activarlo tienes que poner esto siempre, sí. Isaría Pro Compa, sí, te sube 14.000 euros, pero son unos sensores que se ponen aquí, ¿vale? Estos sensores blanquecitos que hay en los espejos, es eso. Bueno, pues tú vas con esto echando herbicidas o abono y te vas a echar herbicida o abono donde lo necesites en el momento en el campo. No, si no lo llevas expuesto, te vas echando en todo el campo, ¿vale? Uf, lo echa en todo, pero con lo de agricultura de precisión te echa donde lo necesitas, ¿vale? Por eso has cogido un muestreo antes de terreno. ¿Vale? Tú coges un muestreo y te dice, pues la mitad del campo necesita abono y la otra mitad del campo no te echa. Pues tú vas echando abono, se para, se corta, pero no porque lo pares tú, se corta de echar abono, ¿vale? Abono líquido. Empiezas a andar otra vez, pum, se enciende, ¿vale? Y se va encendiendo y se va parando donde vas necesitando.
En el tema de los rodillos, puedes explicar, pasé el rodillo después de sembrar, pero no hizo nada, seguía diciendo que falta rodillo. Dice, pasé el tema de los rodillos, puedes explicar, dice, pasé el rodillo después de sembrar, pero no hizo nada. ¿Qué rodillos has pasado? Para pasar el rodillo, bueno, me imagino que sí sabes qué rodillo es. Es este. Son estos rodillos, los dos dalbos estos, son los rodillos que tienes que pasar después de sembrar. Pero es muy raro. Es raro que te ponga eso, Damián. Es raro que te ponga eso. Es que es eso, dice, pasé el rodillo después de sembrar, pero no hizo, dice, no hizo nada, seguía diciendo que faltaba rodillo. Mira qué raro, ¿eh? Nunca me ha pasado eso a mí, ¿eh? Es igual que lo de... ¿Dónde está? Aquí había dicho Alan lo de... No, Alan no, era Tiago, ¿no? Tiago lo del... Bueno, y Tiago y Marco el otro día, que no se les descargaban los remolques. Pero es raro lo del rodillo. Porque yo siempre he pasado rodillo y me marca nada, porque no tengo que estar bien. Lo que pasa que, por ejemplo, en el de los olivos, planté los olivos de moho, ¿vale? Lo que es árbol. Y ahí, por ejemplo, sí me pone falta rodillo. Pero porque el rodillo que ahí no me entra ningún rodillo. Yo no sé dónde está el trabajador. Ah, vale. Uf, la calidad del trabajador allí. Está allí enganchado. Dice, ¿se pasa después sembrar? Sí, claro. Yo lo que hago primero, Damián. Cuando yo aquí, mira, ¿vale? Yo lo explico en un momento si lo ves. Ahora ya, ¿vale? Yo ya he segado esto colza, que lo he segado hoy, ¿vale? Le echo cal, le echo abono, paso la trituradora, ¿vale? La trituradora esta que tengo de moho, ¿vale? Que va muy bien. ¿Dónde está la trituradora? Aquí, ¿vale? Esta trituradora de moho, que va muy bien. Paso esta trituradora. Después de la trituradora lo aro el campo, ¿vale? Pues yo siempre lo aro. Después de ararlo le quito las piedras, lo siembro y le paso el rodillo. Y luego al mes, ¿vale? Tú imagínate que yo ya lo he sembrado y todo en julio, pues en agosto, ¿vale? Con lo del mod del mod este de precisión, le vuelvo a echar cal y le vuelvo a echar abono y ya hasta que lo cosecho. Sí, también es eso. Puede ser que... Pero es que es raro que pases el S, el rodillo, y no eso. Es justito, ya te digo, el rodillo se pasa. Ah, vale, espera. El rodillo, mira, Damián, el rodillo, una vez que termines de sembrar, sin pasar meses, tienes que pasar el rodillo. Una vez que pases un mes y pases el rodillo, ya no te cuenta. En que le hayas pasado el rodillo, ya no te cuenta. No puedes pasar mes, ¿vale? Es antes de crecer la planta. No puedes pasar ningún mes. Tienes que sembrar y pasar el rodillo. Como siembres, pases un mes y pases el rodillo, ya no te sirve. No hay de qué. Aquí se explica, ya te digo, que todo lo que podamos explicar. Hay gente nueva y hay gente yo. Ya te digo, hay muchas cosas que sé. Pues yo es que desde el 2017, el Farming 17, el 19 y el 22, es que lo he jugado los tres. El 17 y el 17 lo jugué en PC, en un ordenador que tenía viejo. Y fue por mi sobrino, que mi sobrino también es de Farming, pero de Farming, ¿vale? Pero bueno, él lo dejó un poco y si juega, juega un poco. Es el que me metió al Farming en la cabeza. Y luego el 19 lo jugué un poquito en PC, ¿vale? Y otro poquito porque me lo dieron en lo de PS Plus de la Play gratis, ¿vale? Anual. Joder. Que esté por aquí, yo lo sabía que no iba a pasar. Y jugué. Y luego el 22, cuando salió el juego para PlayStation, me lo compré para Play. Y luego ya cuando empecé aquí, que me hice el canal, bueno, que el canal este lo tenía yo hace muchos años hecho, pero digo, voy a subir algún vídeo de farming o algo. Y empecé, ha sido, pues, ya me pasé a PC. Pero sigo jugando todavía en la, en Play. En Play sigo jugando otra vez, siempre. Dice ahí, era eso, yo pasé del rodillo casi 3 meses. No, no puedes pasar, es eso, Damián. Tú siembras, ¿vale? Tú imagínate, yo sembraba ahora ese campo, pues antes de pasar el mes pasa el rodillo, si no, no te vale. El rodillo, igual que la trituradora a lo mejor te da un 3% más, está entre 2 y 3% más de rendimiento, ¿vale? De rendimiento en el campo, lo que significa es la cosecha, ¿vale? Lo que es un 3% más,
de lo que vas a cosechar, ¿no? Del grano. Y luego el rodillo, igual, te va a subir uno, dos o tres como mucho el tema del rendimiento, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí yo sé que no pasa rodillo, ¿no? O sí pasa rodillo, sí, aquí pasa rodillo. Tú imagínate en potencial de rendimiento, 125, está muy bien, ¿eh? Este campo está muy bien. 125% de rendimiento, ¿eh? De potencial de rendimiento. Ahora, rendimiento esperado 110. Solo este campo, ¿vale? Que está muy bien. Y mira, el pH está fatal, ¿eh? El pH está fatal, ¿vale? Lo que el pH es la cal y el nitrógeno está aceptable. Está 20 de 65, ¿vale? Imagínate si estuviese de 65 kilos, que estuviese muy bien el nitrógeno, muy bien el pH. El rendimiento que yo tendría, pues tendría eso, un 125. El potencial lo tendría, ahí sí lo tendría el 125, pero como el pH lo tengo malo y el nitrógeno lo tengo aceptable, es el rendimiento esperado que voy a sacar, es eso, un 110%, ¿vale? Pues tú imagínate eso, estamos hablando de. Se te quedan 90, ¿vale? Si, bueno, lo tienes 90 antes de sembrar, le pasas el rodillo y a lo mejor te sube a 93, ¿vale? La trituradora, perdón. Siembras esto, lo otro, más a la semilla esto y te sube a 97, ¿vale? Es un ejemplo. Y luego pasas el rodillo y te sube a 100. Ya está, es más o menos eso, ¿sabes? Cuando es cantidades grandes, pues sí, yo por ejemplo, hay campos de hierbas que no le tengo pasado los rodillos, ¿sabes? Y no le hago el tratamiento de rodillo, porque esto hay veces que la hierba hay que hacerla, la siega, le pasas el rodillo de la hierba, le echas abono y le echas cal. Yo paso, yo no le hago eso, porque es hierba. Me da igual que sacarme 5.000 kilos más, 5.000 kilos menos, ¿sabes? En tema de hierba. Pero en tema de cereal, de lo que es plantación, que yo sí le voy a sacar bastante producción, como el tema para aceite de colza, bueno, colza, girasol, que son. Pasé los aceites en tema de avena y cosas de esas, pues sí, ahí sí, ahí ya pues aro, le quito las piedras, le hago un buen mantenimiento y buenas cositas porque es donde interesa, pero la hierba no, yo la hierba no. Dice, pasar trituradora es lo mismo que pasar escalador o pasar fertilizante para quitar la hierba. No, la trituradora también es una cosa, el escardador es otro, el fertilizante es otra una cosa y el herbicida es otra cosa diferente, ¿vale? El fertilizante líquido es como si el abono sólido, ¿vale? Pero fuese líquido, ¿vale? El abono que se echa está aquí, ¿vale? Está el abono sólido, que son unas bolitas, ¿vale? Esto es lo mismo que esto, que el fertilizante líquido. Te va a hacer lo mismo en el campo. No que el fertilizante líquido te va a dar más, te va a dar menos. Te va a hacer lo mismo. Lo único que este es líquido y el otro es sólido, ¿vale? Y luego en el tema del escardador, el escardador es para las hierbas, ¿vale? Que yo ese problema no lo tengo porque como aro siempre, no me salen hierbas, ¿vale? Si yo dejase de arar, pues me salían hierbas. Pero como aro siempre, como lo intento hacer como la vida real, pues como se hace por mi pueblo, por donde vivo yo, no donde vivo ahora, sino por de donde yo nací y eso, que se hace, pues lo hace con los escardadores, ¿vale? Que están aquí, con esto. Pasa y le quitas las hierbas, ¿vale? Tú lo puedes hacer con esto, puedes hacer esto o luego, o si lo quieres hacer con herbicida, pero yo a lo mejor lo haría con esto, ¿vale? Porque es más barato, porque el herbicida es caro, ¿vale? Se pueden hacer de unas maneras, de varias maneras. Yo, por ejemplo, pues podría abonar aquí con fertilizante líquido. Me compraba una máquina, pero es que hablamos lo mismo. El fertilizante líquido y el herbicida es más caro, ¿vale? Que lo que es el abono sólido y el escardador. Dice, yo paso de herbicidas líquidos con una pulverizadora, con eso quito hierba, está bien lo que hago, sí, ya está. Entonces ya está, sí, es eso. Sí, para quitar las hierbas es eso. Herbicida, ¿vale? El herbicida este, aquí, el 2400 este, o 2400 y es lo mismo, o los tienes aquí. Que yo creo que no los tengo. Y esto lo tengo aquí, espero por un mod y ya está. Porque tengo un mod de prueba y voy haciendo pruebas y cosas de esas. Tengo una partida de prueba y voy. Bueno, por lo que es el fertilizante líquido este. Uy, el fertilizante, perdón. Estamos hablando de eso y ya me voy. El herbicida, ¿vale? Con. Yo en otras partidas tengo ese herbicida con. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fumigadoras. Con esta. Que es de mod, ¿vale? Esta. Que tiene hasta 28 de ancho. Esta, pero que te vale, esta te vale como para herbicida, como para abono, ¿vale? Pero que te vale, da igual, te valen cualquiera de aquí, ¿vale? Esto es un depósito que se pone en la parte delantera para tener más capacidad para esta, para esta o para esa, porque son de la misma marca, o esta,
da igual. Esta está más chula, esta está muy chula. Y luego, si te quieres ir ya a lo grande, pues te vas esto. Pero esto es muy caro. Esto es una barbaridad. ¿Sabes? Yo lo hago así. Yo lo que pasa es que aquí. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Con Capi. Capi, el otro día, un suscriptor de aquí que se suscribió el otro día, dice: trae las malas hierbas y eso. Y estaba hablando yo, digo. Yo aquí siempre aro el tema este, le paso, dice, entonces no gastas herbicida ni malas hierbas. Digo, no, pues mira, pues ahí ya tengo un ahorro, ¿sabes? ¿Que tardo más, un poquito más? Pues sí, porque esto te hay veces que te dice, te pide el campo, ¿necesita ararte o no, o necesita ararse o no necesita ararse, ¿vale? Yo lo que digo, yo siempre lo he dicho, yo ahora mismo esos campos a lo mejor me dirían que no necesitan ararse, ¿vale? Pero yo lo aro igual. ¿Qué me ahorro ahí? Que sí, que pierdo un poquito ahí del tema de que mientras que estoy pasando el arao, pero me compensa más a mí en esta partida pasar el arao que a lo mejor comprar herbicida, porque mira lo que vale el herbicida, y aparte comprar la máquina, ¿vale? La pulverizadora, que ya son dos cosas, y de la otra forma pues lo tengo, ¿sabes? Cada uno lo hace como es eso, dice, el herbicida ya cuando las hierbas están grandecitas. El escardador cuando te las quitas, sí. El escardador es en el primer crecimiento y el herbicida es casi en el primer crecimiento, pero no tan grande, porque si no se lía. Lo pisa y se va todo al traste. Pero es eso, yo como lo aro siempre, Damián, no tengo el problema de malas hierbas, ¿sabes? De que me salgan malas hierbas. Porque lo estoy arando siempre. Ahora, yo, por ejemplo, siembro sin arar y se me llevan todo el campo de hierba. Pero así, por lo menos, pues le saco beneficio a eso. Pero la partida multi, sí está, me parece. Pues, sí. En la partida multi nos tocará hacerlo como todo, herbicida y todo. Bueno, ya veremos, ya vamos viendo. Sí, ya te digo que lo he estado preparando esta tarde un poquito. Comprando campo, comprando maquinaria, por aquí mirando para acá, para allá, y a ver qué cositas hay por ahí, y lo haremos poquito a poco. Voy a poner el trabajador aquí, pues voy al servicio un momento. Y ya te digo, Damián, todo lo que tengas que preguntar, lo preguntas. Dice, ¿para arar es antes de sembrar o después? Antes de sembrar hay que arar, ¿vale? Si lo quieres hacer así. Nunca después de sembrar. Si tú siembras y aras, te cargas la cosecha. ¿Me entiendes? Primero tienes que arar y luego sembrar. Dice, yo nunca paso el arado, siembro así nomás. Dice, con mucho paseo de herbicida nomás. Vale, ya está así. Después están las sembradoras esas. Hay sembradoras que puedes pasar por encima y hacen como de arado y se van sembrando. Sí, da igual, hay muchas maneras. Capi, por ejemplo, pues no ara siempre, ¿vale? Dice, Capi es eso. Dice, yo no aro siempre. Yo cojo cuando me pide, lo aro, le quito las piedras, lo siembro y echo herbicida y eso. Cuando me lo pide, pues mira, hay malas hierbas, echo herbicida o el escardador para cuando están creciendo, ¿vale? Después de sembrar, puedes pasar el escardador como para quitarla, las hierbas, esto, lo otro. En el primer crecimiento o antes. Dice, pero tú lo bueno es eso, que te ahorras en el tema de herbicida. Porque estoy arándolo, ¿sabes? Pero bueno, cada uno en la de... En la de esto, en la de multi, pues ya lo veremos. Como vayamos viendo, ahí lo vamos viendo. Ya está, si da igual. Si ahora ya te digo que en la multi, pues a lo mejor la primera partida tenemos que preparar. Algunos tenemos que. Hay que preparar muchos campos. Hay otros campos que se van a cosechar. Pues cogeré una cosechadora, cosecharéis. Esto es lo otro, ahí así. Ya es para preparar. Y ya te digo, la multi, pues todo lo que podamos aportar. Si Freddy Sen aporta un poquito, Raúl, que está por ahí, aporta otro poquito. Domi, si puede jugar. Un chaval que jugaba conmigo de República Dominicana, que también seguidor de aquí del canal, pues empezó a jugar conmigo al principio. Pues si puedes jugar, jugará. Yo aportaré un poquito y ya está. Y tú no te preocupes con lo del. Y hay otro seguidor aquí que él tiene mucho miedo al tema, que no se le va a dar bien en lo del mod de precisión. Pero no te preocupes, que estamos para eso. Yo al final, pues lo controlo un poquito como para jugarlo, ¿vale? Y así os voy enseñando y ya está. Ahora vuelvo, voy al servicio un momentito.
Estoy aquí, por aquí ya. Walter, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas por ahí, por Panamá? ¿Está bien la cosa allí por las... Ahora es la tardecita. Mira, he estado contestando ahora mismo un... Para los que estáis. A ver... Han superado a Raúl Lesmo, un seguidor mío, que me ha hablado por... Me ha contestado un... Que ha hecho un comentario a un directo y como estuvimos el otro día hablando del tema ese, pues... De los mods, que eran mucha cantidad, porque Raúl tenía 8, pero al final había quedado 26. Otro dijo que tenía entre 26 y 30, más o menos. Pues me ha puesto un comentario que 3.471 mods tiene un seguidor. Y me ha puesto, dice que no, dice, yo tengo, dice, sin mentir, dice 3.471 mods. Dice que no los usa todos, lo único que al entrar en la partida y encargarla tarda un poco más, pero que le va bien. Así que ya veis, 3.471 mods. Pues mira, aquí va ganando. Pues me parece muy bien. Así estamos todos, Walter. Ganando. Aquí está también Damián, que está preguntando varias cositas. Y Alan también, cómo empezaban la partida. Y nada, como te dijimos el otro día, poquito a poco, con unas cuantas cosas. Y ya está, si es así. Y ya está. Y poquito a poco verás como dentro de nada, a todos los que empecéis así una partida nueva, ya está. Y luego lo de lo que estábamos hablando de a Damián, que se lo estaba comentando, lo del tema del precisión, que no te, eso no te preocupes, que el tema del precisión ese parece que es difícil al principio, pero después es más fácil de lo que es, ¿vale? O a lo mejor podéis vosotros pensar ahora, decir, coño, es que tú lo estás jugando, llevas mucho tiempo jugándolo desde que salió, ¿vale? Y tú sabes cómo va. No, en serio, yo al principio pues sí, te costaba un poco esto o lo otro, pero bueno, yo tengo idea por lo que tengo idea, ¿no? Porque en mi trabajo se hace, lo he dicho ya muchas veces, yo en mi trabajo eso se hace cuando tenemos que plantar árboles, para ver qué tipo de árboles tenemos que plantar. Pero al final, sí, yo tenía algo de idea de eso, pero que al final es eso, parece muy difícil, pero después es más fácil de lo que creáis vosotros, ¿vale? Dice, para unirse tengo que tener tus mods. O con los que tengo ya puedo entrar. Unirme, no, tienes que tener los mismos, ¿vale, Damián? Tienes que tener el mismo. De todas formas, el sábado, si tú no te has dado tiempo por descargarlo ni nada de eso, cuando te vas a unir a mi partida te va a decir, te tienes que descargar estos mods. Pues te los descargas en un momento, vas a tardar un poquito más en entrar, te los descargas y ya está. Tienes que tener el mismo. A ver, yo por ejemplo, para jugar una partida contigo, tú imagínate que tú creas una partida multijugador y yo juego contigo. Pues yo me tendría que descargar los mods que tienes tú en la partida, ¿vale? Así, en esta cosa es al revés. Tú te tienes que descargar los mods que tengo yo. Pero que nada, que eso, ya te digo que no creo que haya más de 10, 15 mods. Ya os lo dije el otro día. No voy a hacer meter ahí, venga, una cantidad de mods. Ahora que sale una fábrica ya más para adelante y tenemos, ya llevamos 15 capítulos de serie o lo que sea, y me gusta, veo que la fábrica bien y la quiero incluir, la incluyo. Si no, no pasa nada. Que además ese mapa tiene un montón de fábricas, ¿sabes? Que tiene carpintería, tiene un montón, la fábrica de palés, todo, no te preocupes. Vale, pues si los pones mañana a descargar, ya está, eso adelante, vale. Madre mía, qué sé. Bueno, vamos a seguir, a ver. Ah, bueno, vamos a por la hierba. Bueno, un tractor, este. Esto lo voy a quedar aquí, creo yo. Pero lo voy a quedar así, enganchado. Porque así recojo. Yo cojo este y voy a guardar eso. Dice, será como una serie para jugar los fines. Exactamente, sí. Una serie así y jugamos los fines de semana y ya está. Yo lo voy a hacer serie en el canal, ¿vale? Ya está, yo subiré los vídeos. Todos los que tengáis canales os voy a recomendar a todos. Todos los que juguéis, yo os recomiendo a todos. Si nos podemos ayudar entre todos, nos ayudamos. Los voy a recomendar y ya está. Yo lo haré esto como una serie nueva. Y si podemos ser todos los sábados, pues jugaremos todos los sábados, ya está. A lo mejor pues, si hay algún especial de lo que sea, pues jugaremos, ya está. Y al final el sábado, pues... Sí, es eso, es hacerlo, pues... Esta serie va a seguir, ¿vale? Seguirá, pues... Ahora, en principio, ahora, pues sí estoy jugando toda la semana, ¿no? Toda la semana entera, todos los días. Bueno, menos ayer, porque al final entre unas cosas y otras, pues no puedo hacer... Pero esta serie seguirá igualmente y lo otro pues se convertirá en una serie nueva, pero multijugador con seguidores y ya está. Claro, a pasarlo bien, a jugar todo un poquito.
ya que somos pocos, porque al final en el farming sí hay muchos seguidores y hay mucha gente que juega al farming, pero no es como otros tipos de juegos, ¿no? Sabes que juega más gente a otro tipo de juego, ¿no? El farming, bueno, juega gente, pero no como otros tipos de juego, ¿no? Que juega más gente. Y ya está, no, pues eso, es para pasarlo bien y ya está. Que siempre he querido hacerlo así. Al principio empecé partidas multijugador, pero tenía poquitos seguidores. Y los seguidores que tenían, algunos no jugaban a farming, es porque les gustaba el farming, pero no tenían el juego y al final... Sí, vamos a empezar desde cero y la dificultad puede ser que sea la máxima, la alta. En el mapa tenemos 9 tractores, he comprado 9 tractores nuevos y varias cosas, ¿vale? Y más cosas que vaya, porque el mapa te trae cosas, ¿vale? El mapa te trae cosas. Tú lo pones en modo fácil y te trae cosas, pero después se puede cambiar en modo difícil, ¿vale? Eso no hay problema, tú lo cambias. Tú pones fácil y te trae... El mapa trae 9 vehículos... No, 9 no, más. Bueno, sí, 9 tractores, la máquina de la uva, 2 máquinas para coger los palés y un montón de aperos, la segadora y un montón. Y yo pues he vendido los tractores esos y he comprado unos tractores nuevos. Eso es lo que he hecho. Y he comprado 9 tractores. En las partidas los máximos somos 8. Pero bueno, un tractor ahí es de reserva. No, porque cada tractor más o menos de lo que he comprado, por ejemplo, hay tres tractores pequeños, que los 3 tractores pequeños solo los vamos a utilizar para el tema de las viñas, ¿vale? Para el tema de coger la uva, no, de preparar los campos de las viñas. Para eso se van a utilizar. Y los grandes, pues para otras cosas. Ya está, así, más o menos eso. Pero vamos a estrenar tractores. 9 tractores nuevos. Nuevecitos. Vendí todo lo otro, lo que venía y todo. Así que un montón de dinero. No, pero de todas formas he metido dinero en la partida, porque si no, no tenía. ¿Sabes? Al final he tenido que meter dinero en la partida, porque si no, no tenía. A ver. Porque si no, no tenemos dinero para empezar. Porque te dan 100.000 euros. Y con 100.000 euros no tienes. 100.000 euros compras una fábrica. La fábrica de hacer palet, por ejemplo, ¿vale? La fábrica de hacer palet. Y compras sacos de semillas y adiós los 100.000 euros. Ya se han perdido los 100.000 euros. Por eso he metido un poquito de dinero. Ya lo veréis el sábado. He metido dinero y ya está. Y por lo menos va a tener un dinero ahí. Pues compra esto, compra alquilar esto, lo otro y ya está ahí, por eso. Es que si no, no tenemos dinero. Porque te da 100.000 euros. Sí, te da toda la maquinaria, pero te da 100.000 euros y te da muy poquitos campos. Y yo lo que he hecho es meter un poco de dinero, he comprado maquinaria nueva, bueno, he vendido todo lo que yo creía que estaba viejo, ¿no? Lo que es eso, y he comprado más campos, porque al principio no te da casi nada de campo, ¿sabes? Te da de animales, te da ovejas y vacas, es lo único que te da. Sí, y los otros animales nada. Por eso hay que poner un gallinero, hay que poner varias cosas. Pero bueno, ya está, así es eso. Y después la dificultad la puse en fácil primero. Luego la puse en normal. Y la pondré en difícil. Con hierba, con todo. Ahí va a ser todo. Y lo que hemos hablado antes. Cargarlo todo a mano. Porque como en PlayStation hay poco autoloa, ¿vale? Los autoloas hay muy poco. Pues... alguna plataforma guay y a cargarlo todo a mano. Bueno, a mano, con maquinaria. Ya está, así lo he puesto. Bueno, a ver. Vamos a ver si puedo terminar. Voy a alargar un poquito más el directo. Digo, a ver si con 3 horitas podía terminar el tema de la hierba y de todo recoger. Pero si no, alargo un poquito más el directo. No hay problema hoy. Mañana es viernes, mañana termino antes y es diferente. Puedo aguantar un poquito más el directo. Y encima, como sigue lloviendo todavía, puede ser que mañana ni trabajemos. Como siga lloviendo, que no trabajemos mañana. Y al ser viernes, puede ser que nos digan que nos vayamos antes. Excepto los que se tengan que quedar de guardia.
pues siempre se quedan algunos. Yo ahora no me toca guardia, a mí no. A mí que no me digan mañana, que digan vosotros vais y tú te quedas. Porque no, no. Yo no. Pero da igual, porque si te mandan para casa, a uno les mandan a las 11 y el otro se va a las 3. Que tampoco son horas, pero que no. Que hoy me he tirado 8 horas montado en un coche. Viendo a ver si se caía alguna rama o eso es lo que hemos hecho. Y ya os digo que lo del tema de precisión al principio es difícil, pero luego te haces y es facilito. Vale, vamos a levantar por ahí, no me quiero arrimar mucho ahí, a ver si no lo... No, no, pero esta es bajar, esta no la quiero bajar todavía. No, subir, perdón. Hasta aquí más o menos. Hasta aquí. Vale. Esto puede ser que haga yo todo el perímetro. Todo el perímetro hecho. Y cuando esté todo el perímetro, poner al trabajador para yo avanzar más y recogerlo yo. Y esto irá todo, pues no sé. A ver qué es lo que saco. Sí, pero yo creo que va todo a ensilaje. Bueno, tendría que ver. Esperar un momento. Aquí quiero poner también un display de eso. ¿Cuánta hierba tengo aquí? Bueno, no, aquí no necesito hierba. Bueno, sí, necesito hierba para hacer heno. Vale, pues todo va a ir todo al ensilaje. Hacer ensilaje. Porque aquí tengo un poquito de ensilaje. Va todo al esto todo va a ensilaje. Hacer ensilaje. Y ya os digo que tema de mod, como mucho, 15 y me parecería mucho. ¿Vale? 15-20, tampoco para cargar mucho las partidas. Porque ahí hay en ese mapa hay campos grandes, ¿eh? También contad que hay campos. Y ahora empezaremos con los campos, pero después me gustaría juntar los campos y prepararlos de otra forma para que los campos sean el doble. Bueno, y el triple de lo que son. Que ese mapa es grande. Ese mapa es muy grande. Y luego lo que me gusta mucho del mapa, que no son los campos cuadraditos como son aquí, ¿vale? Pues aquí te metes en el mapa y son todos más campos, ¿no ves? Son los campos más cuadraditos. Bueno, este no, pero tienen muchos ángulos rectos. Los campos que hay allí son, hay muchos que son como este estilo, ¿vale? Que son de muchas curvas y eso. Que va a estar chulo, que estos campos así de curvas de hierba o de cualquier cosa, hay muchos campos que son así. Que está muy bien el mapa ese está muy bien. Y que después el mapa es grande, ¿eh? Y para ir de un sitio a otro se tarda, ¿eh? De ir a un sitio. De ir a las vacas desde donde está la granja, ¿vale? Los cobertizos. Donde está la granja, que está el silo. Y donde hay bastantes cosas, es grande. La distancia es larga, ¿eh? O desde la tienda. Desde ir desde la tienda hasta a donde está el establo de las vacas. Es un paseo largo con un tractor. Pero me gusta mucho el mapa. Es por eso, me gusta mucho el mapa. Y estaba en duda. Yo al principio estaba en duda de hacer allí la serie o de hacerla aquí. Pero como empecé aquí, pues ya está. Ya tendré tiempo de hacerla ahí. Que no pasa nada. Ya tendré tiempo de hacer una serie para subirla al canal ahí. De ese campo. De ese. Buah, voy a dar un poquito para atrás para hacer eso. De hacer ese mapa. Pero ese mapa está muy bien. Ese mapa, por ejemplo, está basado en una de las comunidades de autónomas de aquí, del país de donde vivo yo, de España, ¿vale? Y está muy bien ese. Y lo puse en la comunidad, en los tres mapas que puse. La Coronela, que también me gusta mucho el mapa ese, me gusta muchísimo. Tierras Manchegas, que también me gusta mucho. Y uno aleatorio. Aleatorio, pues... hubiese sido en algún directo, pongo una encuesta a ver qué número, pues del 1 al 10, por ejemplo, del 1 al 10, a ver qué número se vota más en una encuesta, en un directo, imagínate el 5, pues me voy al mod a los mapas de mod y cojo el 5, el 5, pum, y hubiese sido así, pero al final salió Tierras Manchegas, pues Tierras Manchegas, ya está, en ese. Y a ver qué tal el sábado. Pues al principio ya os digo que os meteréis en la partida para el tema del audio y cosas de esas. Y luego ya pues hago yo la intro que suelo hacer.
y ya está. Y nos podemos, os presento a todos y nos ponemos a echar un ratito ahí a entretenernos, unas risas y cosas de esas, ya está, si es para eso. Así nos entretenemos. Yo sí he jugado, ya os digo, con un seguido mío, he jugado partidas y al final pues te ríes y echas unas risas y te lo pasas bien. Que no está así solo, ¿no? Porque bueno, así pues lo subo y ya está. Pues la partida así, que podía meter también aquí multijugador, pero bueno, ya hago una nueva y ya está. Bueno, vamos a ver si. Ah, aquí había dicho que iba a poner al trabajador ya. Para yo. Esperar, voy a hacer allí. Voy a hacer yo aquí esto. Y ahora ya pongo el trabajador. Como ponga yo aquí al trabajador se me va a torcer. Quiero hacer, a ver, voy a ponerlo, pero voy a estar, y ahora hago yo esa parte, toda la hierba hasta que se quede. Bueno, si se queda, se va a ver, se va a quedar mucho. Después, si eso lo repaso yo. Vale, a ver. Buah, ahora viene por ahí, pues bueno, pues empiezo aquí. Pues ya está, todo esto va a ir a tema de ensilaje. Buah, tengo que segar eso también, de los olivos. Bueno, pues los olivos tardo poco. Los olivos no lo aprovecho, paso por el medio y lo que saque. Lo que salió, salió. Lo único que tengo que poner la segadora aquí delante. En este trasto, en ese me da igual. Y ahí pues empezaremos en ahí en. Pues colocaré el. Quiero colocar el fermentador de silo. Del este fermentador. Plantar unos cuantos campos de hierba y para empezar a hacer ensilaje. Que es como más o menos, bueno, más o menos, ya veremos, haremos de todos los trabajos. Mira, para plantar una uvas, remolacha o papa, es más adelante del juego cuando ya tengamos muchos más campos y plata. Exactamente, porque para el tema de las uvas tienes que tener una pasta, ¿eh? Porque vale mucho. Plantar las uvas vale una pasta y los olivos también, ya más para adelante. Y remolacha y patata, pues también, por el tema de la maquinaria. Damián, porque el tema de la maquinaria de. Bueno, las tres cosas. En tema de maquinaria, es carísimo todo. Si has visto los precios ya, eso es carísimo. Porque bueno, pues de patata y remolacha lo planto y ya está. Pero es el alquiler de la máquina luego. ¿Vale? Y las uvas es plantar las uvas, que vale una pasta. Y la máquina, que vale otro. Como tú, plata, exactamente, plata decís allí, aquí son es dinero, pasta o dinero, que vale eso, vale muchísimo dinero. Y es alquiler, ¿eh? Que lo que hace es alquilarlo. Y luego el mantenimiento que tienen las uvas, el mantenimiento que tienen las uvas, tienes que pasar a la trituradora, el arao, echarle herbicida, echarle abono, todo eso. Y luego cosecharla. Luego otra vez al mes. Ararla, primero triturador, luego ararla, abono y fertilizante y otra vez herbicida, es mucho. Sí, hay un mod de aceituna, sí, es como el que llevo yo, sí, el Freddy sí, es como el que llevo yo, más o menos, sí, no me había acordado yo. Sí, pero si lo que quieres es desde el mismo juego, pues desde el mismo juego es caro. Pero sí, si buscas algún mod, yo tengo el mod de los olivos que sale barato. Es aquel, el mod que tengo allí. Pero no. ¿Hay algún mod Freddy Sen? Es que no lo he visto. Ya te digo que los mods, más o menos, he metido aquí en la partida. Están los mods que he visto que tenía de partida de Play y algún mod que he visto por ahí de algún vídeo. Vale, pero que yo tampoco veo mucho los mods, que no veo todos los mods. En Play sí me metía en mods, pero. A ver si había alguno recomendado, los últimos y eso, pero aquí ahora en PC no me meto mucho en tema de mod. Que no lo sé si hay de mod de temas de esos más. Yo sé que de uva sí, uy, de uva.
De olivo sí, que es el que tengo yo, ¿vale? Que los árboles son más baratos. Pero no sé si de uva, no tengo ni idea. Sí, yo sé que... y después moho, es que hay una cantidad, es que los mohos... Hay una cantidad de mohos. Hay muchísimos. Los que vienen... y para PC más, ¿eh? En PC es que los que vienen en el juego base, con los mods que vienen, ¿vale? En el juego, con el contenido es cargable, y aparte todos los que puedes buscar en páginas oficiales fuera en internet, que después hay un montón. Pero es eso, volvemos a lo mismo. No me gusta tener muchos mods. Prefiero tener los mods que yo voy a utilizar, un par de ellos más, por si acaso, ¿vale? Pero no meter muchos, porque yo sé que no los voy a utilizar. Yo en la Play, ya te digo, yo tenía muchos mods, esto, lo otro. Pero llega un punto que es eso, que luego es que no los utiliza. Bueno, meto este a ver qué tal. Pero es que después no lo utiliza. Meto esto, mira, yo tengo aquí unos cuantos que todavía no los he utilizado. Bueno, mira. Algo que he estado preparando de lo de la partida multijugador. Ahí he visto el camión a ver qué tal iba. Un camión, digo, porque lo voy a probar, ¿vale? Pero no para la partida multijugador, porque vosotros me parece que ese camión no lo tenéis en Play, ¿vale? En consola. En tema de consola. Lo digo, lo voy a probar ya, porque ya lo tengo yo para mi partida, esto. Pero no me gusta. No me gusta porque se queda muy corto de carga. Son 14 palés, me parece, 14 o 15 palés. Y vale mucho más que la plataforma que tengo yo para cargar, ¿sabes? Que al final, digo, nada, pues nada. Como probé uno negro y me va bien, lo que pasa que es eso. Que no me gusta porque es de eje de, no es como este de eje fijo, sino que tiene un eje direccional, y por eso no me gusta. Pero bueno, ya está, voy probando eso. Si yo ya os digo que voy probando y ya está, pero no me gusta meter muchos mods, porque es que yo no sé que no los voy a utilizar. Vale, ¿va a terminar el trabajador o no? Bueno, pues para el siguiente episodio, que será mañana, tengo mucho trabajo. Mucho, mucho. Pero bueno, es viernes y sí, ahí sí podría echar 4 horitas o 4 horas y media o 5, que no habría problema. Luego el sábado tengo que hacer cosillas, pero el sábado no me tengo que levantar a las 5 de la mañana, como me levanto todos los días. Bueno, y mañana no tengo que levantar a las 5 de la mañana. Mañana yo entro a trabajar a las 8, a las 6 y media. A las 7 salgo de mi casa. Y mira, yo trabajo a 15 minutos de mi casa, ¿eh? 15 minutos, ahí. Desde mi casa a mi trabajo. Pero como mañana, después el tráfico y todo el follón, y que hay mucho coche, y como esté lloviendo y todo, después un follón, se monta un lío que te cagas. Me voy una hora antes por eso. Pero bueno, hoy no he hecho trabajo, bueno, cansado no estoy. Luego llegué, me duché, cené, uy, cené, comí un poquito y me eché un rato. Y luego he tenido que hacer unas cositas, tengo que con el paraguas toda la tarde. Y nada, y me puse aquí, y ya está. Y mañana, pues mañana ya te digo, si salgo antes, me meto a preparar más cositas aquí de lo de la partida, pero que no creo que haya. A lo mejor poner el silo, un silo, ¿vale? Quitar el silo que hay, poner un silo, pues, pero que el que hay está bien. Ponerlo de ración mezclada y poner alguna fábrica nueva, la fábrica nueva esa que hay, ya está. Yo, y si no, no se pone, y con el tiempo se va poniendo, cuando lo vayamos necesitando se va poniendo, ya está. Vale, a ver. Que no le estorbe yo al hombre este. Que no le estorbe, que no le estorbe. Uy. Vale, voy a recoger todo esto antes de nada. Y luego ya para los olivos, eso, necesito la parte delantera. Vale. Venga, ¿la adelanto o no la adelanto?
Mira qué captura pantalla más chula. Pero es que no me da tiempo ya hacerla. A ver si... Nada, pues ya está eso. Ya el sábado, pues ya os digo, sobre las 10 por ahí, o si puedo antes, me meto un poquito antes. Os saltará... bueno, no. Os diré mañana, os diré exactamente a las 10 o a las tal. Pues para preparar el tema de sonido y eso, que nos escuchemos bien unos a otros y eso. Para que nos podamos escuchar todos bien unos a otros. Y luego ya pues presento ya eso, presento yo el directo, nos metemos y listo. Vale, a ver. Ese tractor. No, si no estuviese los olivos, pero es que eso lo tengo que hacer yo. Pues voy a poner el trabajador y se va a liar. En los olivos se va a liar. Va a hacer una línea. Voy a tener que ir yo y ponerle y hacer otra línea. Tardo yo menos así. Una vez que yo llene esto, tardo menos. Yo me lo pongo en esta y ya está. Y cojo lo que pueda y listo. Aquí lo que me estoy dando cuenta es que estoy sacando menos. Ah, bueno, antes de preparar mañana los campos, eso hay que pasarle, hacerle el muestreo del terreno a todos los campos. Uf, madre mía. Hacérselo nuevo, los muestreos, no me acordaba yo de eso. Que hay que hacerle el muestreo. Bueno, que me dé para coger la línea entera, porfa. Dice, ¿qué grano recomienda sembrar más que otro? Sea alcolza, trigo, cebada, avena, sorgo. Lo miramos aquí un momento en el precio. Trigo, no, cebada, avena, Damián, uno. Colza también. Y luego girasol también. Habas de soja también. Lo que interesa, habas de soja, que te pagan 2.206 por tonelada. Aquí está, habas de soja. Habas de soja, girasol, colza y avena. Esos son los tres productos que te pagan más. Eso. Los otros no tanto. Te pagan, pero no tanto. Ay, que no puede. Aquí con las cuestas no pueden. Por lo menos no se va. El otro día patinaba, hacía y se iba para los lados. Pero fue con la despedregadora. Vale, esto se va a llenar aquí ahora ya. Ya está lleno. Vamos a vaciar. Venga, 200.000 kilos más de ensilaje. Pero que no, al final no vendo. Porque me tengo que quedar. A ver. Julio, ahora agosto, septiembre, octubre. En octubre otra vez cosechar. Segar hierba. Sí, en octubre. Julio, agosto. En septiembre tengo otra vez. Septiembre, sí, en septiembre tengo otros cuantos campos. Todo aquello, lo otro. En septiembre tengo todos los otros campos, que son un montón de campos también. Pero eso ya te digo. ¿Cuántos ensilajes hay aquí? 249, más otros 200. 400 y pico, más lo otro. Aquí a lo mejor quedaré 500 o 400 de ensilaje y el resto lo llevaré para allá, para las vacas. Y esto ya pronto voy a tener que comprar también aditivo. Vale, vamos a por esto ya. Me gustaría eso, por lo menos terminar este campo entero. Y el de la hierba, hacerle las pasadas esas para recoger hierba. Y ya está. Y terminaría el directo por aquí. Y ya para mañana, pues me mostré todos los campos y empezar a preparar todos los campos. Porque en septiembre hay que plantarlos otra vez. Bueno, en septiembre no. Ahora en agosto. Si planto colzas en agosto. Si planto avena que he estado plantando es en septiembre. Que eso también. Pues tengo un montón de campos. Pues mañana puede ser día de preparación. No, pero no creo que plante todos de colza, porque es que si no, al final, todos de colza no. Pero trigo,
Pues no sé. Que tampoco puedo. Otro cultivo no. Porque maíz no puedo. Hasta mayo. Hasta en marzo. Tampoco. Hasta marzo el girasol tampoco. Ahí estoy muy apretado. Para el siguiente episodio de la serie de aquí. Estoy un poco apretado. Estoy ahí viendo ahora, estaba pensando. Porque claro, julio. Agosto. Tardo menos mirándolo y ya está. Agosto, colza. Vale, entre agosto y septiembre. Pero siempre la planto en agosto. Vale, para que después crezcan el primer mes, en julio. Y aproveche la cosechadora. Como he hecho aquí, ahora. Y lo otro yo sé que es en septiembre. Pues nada, pues mañana prepararle los campos de agosto. A ver cuántos campos plantaré colza, ya está. Es que tener, y encima es que son campos grandes. Que dije, son campos pequeños. Y pues los tienes sin sembrar nada. Y luego siembras maíz, por lo que sea, ¿vale? Pero el problema es eso, que es que son campos grandes. Nada, pues colza. Que me gustaría plantar, pues trigo he plantado, sí. Y si no trigo, ya está, no da igual. Lo que pasa es que el trigo es más para adelante y no coincide con... O no sé, a ver. Trigo sería en septiembre. Vale, sí, sí coincide. No, no, sí. Y luego en el primer mes, en julio, cosecharlo. Pues podría plantar trigo. Bueno, podría plantar colza, trigo y avena. Y cebada, perdón, porque la avena no puedo hasta marzo. No ve el maíz tampoco, hasta abril. Girasol, marzo. Habas de soja, abril. Patata, marzo. Que eso sí, plantaré allí. Puede ser que tres campos de patata. Caña de azúcar, por ahora no. Y algodón también me gustaría ya un día plantarlo. Para empezar. Pero si el problema es ese. Que no me coinciden con las cosechas. Que no me coinciden. A ver. No, este no, aquí. Que no coinciden las cosechas. Bueno, pero eso ya está, ya veré. Yo ya... Es eso, quiero terminar la hierba para mañana empezar a hacer muestreos de campo y hacer todos los campos. Pasarle, echarle abono a todo. Voy y le echo cal a todos los campos. Luego abono a todo. Trituro todos los campos y los aros todos y ya está. Y lo que me dé tiempo. Sí, por eso no... Ya está. Sí, por lo menos ya las vacas he conseguido ponerlas. Por lo menos las vacas. Ya tenía ganas de poner las vacas. Digo, me voy a tirar 100. Además lo dije, digo, antes de los 100, de los 100 episodios tengo que poner las vacas sí o sí. Y al final lo conseguí. Están allí, mira qué bonito queda aquel lado ahora ya, colocado. Ya los cerdos, si los pongo, va a ser en otro lado. Compraré otros campos y pondré en otro lado, para repartirlo por todo el mapa. No tan lejos, ¿no? Pues viendo aquí el mapa, pero a lo mejor los cerdos, pues... Yo qué sé. En el campo... Hostia, es que los 26, 27, 28, 29 son buenos campos, pero eso está a un rato. Pues a lo mejor para el 36, 39, alguno de esos, sí. Para el 43, bueno, 40, ahí está más pegadito, pero por ahí... Creo yo, o para el 34. El 34 comprarlo. Para poner los cerdos ahí, nivelarlo. Y luego, por ejemplo, el 33, pues plantarlo de patata o de maíz que comen los cerdos. Algo de eso, sí, por ahí estaría bien también. Que los otros campos están chulos, ¿vale? El 1, el 12 y eso, pero es que están lejos. Están muy lejos. Pues el de... El que vamos a jugar la partida multi está lejos, está, es grande. Es grande, grande. Ese mapa es grande. Y son campos diferentes. No son tan cuadradinos como estos. Son campos variados. Los hay cuadrados, los hay rectangulares. Hay unas zonas que son cuadrados. Hay cuadrados y rectangulares. Pero hay otras zonas que son de círculo. Que tienen unos pivos. Para echar el abono. Para echar la, el herbicida. Y luego hay campos que son de relé. Pues, tienen un montón de curvas. Que eso es para pa sembrar, los parar, para cosechar y todo eso son complicados. Bueno, voy a coger esto. Y voy a hacer lo de los olivos. Y algo ha pasado. ¿Sabes qué me ha pasado? Mira, ¿saben por qué me ha pasado eso? Algo ha pasado en la calle porque ha llegado la policía. Hay un montón de sirenas.
en la calle. Solo las luces, lo que sea, por la noche solo las luces. Con este tractor voy a tardar yo. Y lo que voy a hacer, ya veremos. Y aquí, mira, tengo el mod de los puentes descargado. Para poner un puente. Pero que va, ¿eh? Lo siento mucho, pero no. Vale. Algo ha pasado en la calle porque no dejan de llegar sirenas. Hay un montón de sirenas. Pues nada, ya no lo voy a poder ver. Ya voy a hacer esto. A ver cuánto me da para todo. Voy a hacer solo las tiras largas hacia abajo y ya está. No ve Walter, Damián. Walter no. Damián, habías preguntado lo del mod. Mira, este es un mod. De los olivos, este es un mod. Este es uno de los mods. De esto. Buah, tío. Me he metido por aquí. Me he confundido. A ver. Levanta la parte delantera. A ver, hace este poquito aquí. Y ahí no ha crecido la hierba. Qué raro. Ah, no. Es que ahí hice la prueba. Es verdad. Vale, en el último directo hice una prueba ahí. Es verdad. Wow, yo no me acordaba. Para pasar con la trituradora grande. Uy, con la... Mira, el vecino ha salido de su casa. Con la esta grande. Digo, pruebo con la grande. Y tardo menos. Wow, no me acordaba. Complicado meterte por aquí. Vale, voy a levantar adelante. No, ya está, voy a hacer hacia arriba y hacia abajo y ya está, a ver si puedo llegar. Que para buscar otro, para otros 200.000 kilos es mucha hierba. Es mucha cantidad. Tengo que quitar mucho. Puedo aprovechar todo esto de aquí. Aquí levantar y eso. Pero es mucho. Para yo juntarme aquí con 200.000 kilos es mucho. Bueno, ya está, así. No puede, ¿eh? Entonces, todo, le bajas eso y patina el bicho de atrás. Si este tuviese la oportunidad de bloquear. Hay una palanca. Bloqueas el diferencial. Y ala, ya tiene más fuerza. Pero esto no lo hace. Bastante realismo tiene ya. Como para ponerle más. Más cosas. Entonces hay una palanca a los tractores, bloqueas el diferencial y ala. Se bloquean las ruedas. Y venga para adelante. Como los todoterrenos, hace un estilo de como los todoterrenos. Cuando les metes las reductoras y eso, bloquean los diferenciales y tienen un poquito de más fuerza. En este tan moderno es eléctrico, ¿vale? Tiene un botón. Pero en los más viejos que tenemos nosotros es una palanca. Con el talón. Con el talón del pie a mano derecha. Con la pierna derecha. Con el pie derecho. El talón. Ahí se da. Le pegas un golpe fuerte para abajo con el talón. Y ya se bloquea el diferencial. Y ya tiene un poquito más fuerza. Los dos tractores que tenemos nosotros, de que son los más viejos, el Kubota y el John Deere, ya te digo, la pierna derecha, el pie derecho, con el talón, le pegas con un fuerte, pum, un golpe, se bloquea el diferencial y ala, ya está bloqueado. Pero el moderno, el Fendt nuevo que tenemos, tiene un botón. Es un botón. Es que ya, es que el Fendt, el tractor este nuevo que tenemos, es todo de botones. Ya no hay nada de palanca, nada. Todo botones. Es todo botones, ya es todo eléctrico. Y eso yo me gusta que haya palanca y me haya los botones más cómodos, ¿no? Porque lo tienes todo y ya está. Pero a la hora de las averías, te digo yo que eso es caro. Porque al final todo eléctrico, es igual que los coches. Los coches al principio, la mecánica de los coches al principio era mucho más fácil que es ahora. Ahora ya que si toco todo eléctrico. Yo tengo un coche híbrido y es un jaleo. Todo eléctrico, pues imagínate. Bueno, todo no.
El mío es híbrido, pero no enchufable. Y tiene un montón, casi todo es eléctrico ya. Freno eléctrico, todo, puesto que no, ya no nada. Yo es que no tocas nada, ya son, tocas todos botones. Pablo 90, hola, ¿qué mapa usa? Este ahora uso es uno de los que viene normal. El Creep es uno de los que viene. Aquí empecé a hacer la serie y ya está. Ahora ya el fin de semana voy a empezar otra serie y ahí me voy a ir ahora. Mantendré esta serie igual, pero me iré al de Tierras Manchegas. ¿Cómo es? Long of La Mancha, me parece que es. Tierras Manchegas. ¿Tú juegas farming, Pablo? Es lo que digo, eso, que ya viene todo. Este tractor que tenemos nosotros, este el Feng, todo es por botones, todo eléctrico, es que todo eléctrico. Ya es que no hay nada, casi nada de palanca. En mi coche, todo eléctrico, todo ya por botón. Todo botón. Bueno, que siempre era por botón, ¿no? El aire acondicionado, la calefacción, todo por botón, pero al ser híbrido, pues todo más. Hay más por botones. Así que, y este pues igual, es igual que esto, así, un montón de botones y ahí está todo y listo. Tienes un problema, cualquier cosa, no se queda sin batería el tractor y no arranca. No arranca porque no tiene batería, pero después un follón, porque no lo van los botones, porque no... Pa. Venga, este... Oh, pues al final voy llevando hierba, pues no sé, es que así es más fácil. De la otra forma, pasar de la otra forma es más rollo, porque tengo que dar más vueltas. Yo creo que voy a coger esto así y ya está, porque se quede esa mitad ahí, no hay problema. Ese poquito ahí, no pasa nada. Dice, sí pasa, yo juego. Dice, sí pasa, que yo juego en PS5. El de Castilla-La Mancha tiene buena pinta. Sí, está muy bien ese. Ahí está muy bien. Ese mapa está muy bien. Ahí empieza ahora el sábado. Si quieres jugar con nosotros multijugador, el sábado voy a hacer una partida multijugador con seguidores del canal. Si te quieres entrar, aquí en el chat tienes el Discord mío, ¿vale? El del grupo de Farming. Ahí estamos todos los que vamos a jugar, hay muchos y hay muchos que no. Y ahí, si quieres saber los mods que me voy a meter y eso, por si quieres jugar. El sábado partida multi con seguidores, por si quieres echarle un ratito con nosotros. Y aquí, pues no sé qué aprovechar para hacerlo. Aquí el perro anda por todos lados. A ver. Voy a aquí mismo. Ya está, voy a hacer el... Esto un poco aquí así. A ver si puedo llegar a... Aprovechando un poco, que no voy a aprovechar mucho, ¿eh? Esto es lo que le dije a Raúl el otro día. Y a otro seguidor, que si se podía. Aprovechar toda la hierba que podáis. Pero ya digo que ya está. Es que más... No, porque es que al final me voy con el directo a las tantas. A ver, otra vez abierto la segadora. Ahí. Si aquí tengo que poner el puente, macho, pero no... Que no me acuerdo. No, ya está. 110.000 está bien. Ya está. 110.000 malo... Más todo lo que hay aquí. Tengo que activarla, que no la había activado. ¿Cuánto hay aquí? 200 más los 110.000 esto sin hacer. 310.000 más los 240 y tantos mil. Eso es bastante. 500 y pico. Largo. 550, 60. 560.000 por lo menos. Que venda... Bueno, voy a tener más. De los 560.000... 150.000 o 160.000 irán para el otro lado.
Así que me quedaré con 400, justo. Sí, por ahí así, ya está. No. Buah, ahora desengancha la segadora. Pues esto lo vamos a dejar aquí ya, como tengo que echar. Guay, madre, ahora sí me lo ve, ahora sí tengo sueño. Ahora ya me está entrando sueño. Como tengo que echar para el próximo capítulo, que será mañana. Mañana sí hago el directo. Me voy a quedar aquí, mira, el hermano mayor y el hermano pequeño. Bueno, el pequeño, sí, porque este es mediano, hay uno más chico. A ver, que yo me enteré. Que si no, ya estoy pensando en acostarme y ya eso, nada. Pues ya para mañana eso. Muestreo de terrenos. Será sobre la misma hora el directo, siempre. 10. Hay días, si veis que a las 10 no empiezo, porque empiezo un poquito más tarde, pero no eso. Dice, a ver, Pablo, Tiago, dice, pues muchas gracias por la invitación. Si veo que puedo el sábado, ya me pasaré. Vale, Pablo, pues si no estás suscrito y si te quieres suscribir al canal, te lo agradecería mucho, ¿vale? Dice Tiago, dice, estuve viendo cómo tengo que hacer para darle de comer a las vacas. Es fácil, ¿no? Lo único que tienes que hacer, Tiago, es hacer la ración mezclada. Es un poquito difícil, pero no, es fácil. Y si no, abajo en la descripción del vídeo tengo yo la fábrica de ración mezclada, que le ponen los cuatro ingredientes y es más fácil que hacerlo con el remolque. ¿Vale? Y se hace más rápido. Fredisen, buenas noches, nos vemos mañana. Feliz viernes. Igualmente, Fredisen, que se te dé bien el trabajo. Mañana nos vemos. Que descanséis a los que os vayáis yendo. Muchas gracias a esas 9 personitas que estáis ahí hasta el final del directo. Muchas gracias por apoyarme, ¿eh? Ayudáis muchísimo, aunque no lo creáis, ayudáis muchísimo. Bueno, pues nada, para mañana, preparar terrenos, coger muestreo nuevo, animelas e invernaderos y paso de mes y empiezo a sembrar. Pero como tengo que no creo, bueno, si me da tiempo sí, y si no, nada, y ya está. Bueno, pues hasta aquí todo. Si lo dicho, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita, comparte para ver si podemos seguir subiendo seguidores. Más farminianos aquí por el canal. Todos venís aquí, seréis bien recibidos. Todos, si tenéis dudas, ya sabéis, podéis comentar la duda. Todo se comenta aquí y se habla por aquí, por el chat. Se podrá contestar. Nada, eso, darle un buen like al vídeo. Abajo en la cajita de descripción tenéis mis redes sociales por si le queréis echar un vistazo. Luego tenéis mi usuario de Discord, ¿vale? Acordaros, tenéis las dos opciones, mi usuario de Discord y un usuario y el grupo nuevo que creé de farming para partidas multijugador. Este sábado empezaré a jugar partidas multijugador por si os queréis unir, ¿vale? Ahí tenéis el grupo, os pincháis ahí en el enlace y os vais directo. Me mandan a mí la invitación del grupo, ¿vale? Que creé un grupo, yo os acepto la invitación. ¿Vale? Y vamos hablando por ahí. Yo por ahí iré metiendo los mods que se vayan a instalar, el horario más o menos que se vaya a poner el directo para hacerlo. Si un sábado no se puede, para ponerlo un viernes, ¿sabes? Para ir hablando por ahí, ¿vale? O por el chat. Si el que no tenga Discord, pues por el chat. Este sábado a las 10 habrá directo de eso, ¿vale? Mañana a las 10 habrá directo de esta serie de Farming. ¿Vale? De la serie que sigo yo, que estoy subiendo yo a YouTube. Pero el sábado habrá de la otra. Damián dice, bueno, Tiago, chao, nos vemos mañana, buenas noches. Igualmente, Tiago, que descanses y te lo pases bien. Muchas gracias por haberte pasado por el directo. Dice Damián, dice, cuanto más campo se compra, es mejor. ¿O en qué gastar la plata? Depende, Tiago, porque a lo mejor muchos Tiago, Damián, perdón, a lo mejor muchos campos. Yo prefiero en producción, ¿sabes? Porque al final los campos sí te dan dinero, pero no tan dan dinero a lo mejor como los invernaderos, como el tema del ensilaje, como la fábrica, ¿sabes? A lo mejor ves ahorrando un poco, porque puedes llegar a un punto que tengas que alquilar cualquier maquinaria para no pedir préstamos. Yo, por ejemplo, en esta serie, lo he dicho, intentar no pedir préstamos, ¿vale? Lo voy a hacer así en esta serie, intentar. Y ahora, por ejemplo, yo ya, muy raro que pudiese pedir préstamos, ¿vale? Y nada, pues nada, gracias a todos. A esas 10 personitas, muchas gracias a esas 10 personitas. Ayudáis muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Nada, pues lo dicho, que paséis
los que estáis en España, que paséis buenas noches y mañana se os dé bien el viernes el trabajo. Los que estáis fuera, me imagino que seréis, que tendréis, que serán buenas tardes, que estaréis por la tarde. Nada, disfrutad lo que os queda de, por ejemplo, Argentina, Panamá, que hay gente aquí, Ecuador también había uno. Esos pues son horarios diferentes a donde estoy yo, ¿vale? Pues disfrutar todo lo que podáis la tardecita y ya está. Que tengáis buena noche, que paséis feliz viernes mañana, o se os dé bien en el trabajo, en el cole, donde sea, y nos vemos mañana sobre la misma hora. Gracias a todos, nos vemos mañana. Chao. Marqués 84.